amor por Nicaragua, mi admiración profunda por su pueblo, mi nostalgia por sus lagos dormidos y esos monumentos humeantes de sus cordilleras, mi sed infantil por la contemplación de sus llanos verdes, sembrados de quiebra platas en la noche, sembrados de quiebra platas en la noche. Declaro mi amor por Nicaragua como susurro de río, como canto de ave enferma de nostalgia. Te declaro mi amor, Nicaragua, como susurro de río, como canto de ave enferma de nostalgia. Mi amor de siempre, mi amor azul y blanco, mi amor de siempre, mi amor a Nicaragua. Declaro mi amor por Nicaragua, mi admiración profunda por su pueblo, mi nostalgia por sus lagos dormidos y esos monumentos humeantes de sus cordilleras, mi sed infantil por la contemplación de sus llanos verdes, sembrados de quiebra platas en la noche, sembrados de quiebra platas en la noche. Te declaro mi amor, Nicaragua, como susurro de río, como canto de ave enferma de nostalgia. Te declaro mi amor, Nicaragua, como susurro de río, como canto de ave enferma de nostalgia. Mi amor de siempre, mi amor azul y blanco, mi amor de siempre, mi amor a Nicaragua. Mi amor de siempre, mi amor a Nicaragua. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de BTN Noticias? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo soy Santiago Aburto. En este día, pues, martes 25 de julio del año 2023. Para mí es un enorme privilegio acompañarles detrás de esta cámara, de este micrófono en BTN Noticias. Estamos en nuestro canal de YouTube, BTN Noticias. Queremos sumar y queremos llegar al finalizar el año a 60.000 seguidores o suscriptores o amigos que quieren estar bien informados. Solamente en ese canal llevamos más de 55.000. Así que usted se puede sumar, agregar, suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es la dirección? BTN Noticias. Búsquenos como BTN Noticias o Santiago Aburto. Ahí nos va a ver, mire. Y allá donde está debajo del escudo, ahí está una partecita donde dice suscribirte. Usted le pincha eso, inmediatamente va a formar parte de esta gran familia. Si usted ya no nos quiere seguir, o se vuelve un poco progresista, o socialista, o comunista, o no le parece, simplemente vuelve a pinchar y ya, nos deja de seguir. No tiene que pagar un centavo, es absolutamente gratis. Así es que también nos puede seguir en nuestra página que tenemos en Twitter,
que ahora es ex. Esa es btnnoticias.com. Ahí vamos a mandar la información de la nueva página que estamos preparando, trabajando. Estamos haciendo todo lo posible para que esta semana podamos tener la página oficial de Sumemos. Vamos a tener también una página oficial de Sumemos para todos ustedes. Pero aquí, ahí nos va a ver usted con artículos, con escritos, con noticias, con Radio La Ley, con buena música y también, porque Radio La Ley está integrada a nuestra página web btnnoticias.com. También usted puede suscribirse si quiere donar 10, 15, 25 dólares. Es voluntario para que sigamos informando. Porque BTN Noticias, lo que hacemos, no tenemos salario aquí. Nadie tiene salario. Las pocas donaciones que entran va para sostener el programa. Pero también usted puede colaborar con nosotros de manera voluntaria. Esto no es a la fuerza. btnnoticias.com. Muéstreme, por favor, la página que tenemos en Twitter. Arroba Santiago Aburto 8 es la dirección. Arroba Santiago Aburto 8. Vamos a ver si la cambiamos dentro de poco para que vayan directamente a btnnoticias.com. ¿Puede, Sebastián? No tenemos problemas ahí. Está lento. Veo el internet. Saludos, Sebastián. ¿Cómo está usted? Ah, bueno. Dice que tenemos problemas. Está lento un poco el internet. Gracias. No se preocupe. Tranquilo. Pero, ¿qué le parece si hablamos un poquito del lanzamiento de Sumemos? Esto va a ser el próximo, de este sábado que viene al otro, sábado 5 de agosto a las 2 de la tarde en el 1200, escucha bien, Coral Way en Miami. Es el American Cuban Museum de la diáspora, el Museo Americano Cubano de la diáspora, 1200 Coral Way en la ciudad de Miami. ¿A qué hora? 2 de la tarde. Yo le quiero agradecer enormemente a los miembros de la comunidad de la costa Caribe, de la costa Atlántica de Nicaragua, que van a llegar ahí, Sumemos, ese 5 de agosto. Van a estar representados por una comitiva de los líderes ancestrales de la costa Caribe. Este trabajo, póngalo, ¿no? Yo no tengo problema que la ponga. Este trabajo de sumar en esta plataforma de Sumemos, que es la plataforma antisandinista y de derecha, la única en su clase que hemos lanzado, porque nosotros no tenemos prejuicios en decir que somos amantes de la libertad, amantes del Estado de Derecho, amantes, fíjese usted, de defender los valores y principios, las tradiciones, nuestra familia, la vida, el trabajo, la honra y la propiedad privada. Si usted está en ese lineamiento, bienvenido a Sumemos. Si usted es antisandinista, bienvenido, bienvenida. Todos los que son antisandinistas, ¿quieren más información? Voy a poner mi número telefónico, que también es WhatsApp. Me pueden escribir. Cualquier duda, me pueden escribir. Cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir o llamar. Si no les contesto, por favor, mándenme un mensaje o escríbanlo, que los voy a leer todos. Póngame, por favor, el teléfono de información para los que quieren acompañarnos. Asumemos el día 5 de agosto a las 2 de la tarde. Ahí está, 786-992-4292. Este sábado tuvimos una bonita reunión con líderes campesinos, expresos políticos y contras, miembros de la resistencia nicaragüense en Costa Rica. Bienvenidos, hermanos. Son bienvenidos a esta plataforma que es de ustedes. La idea de Sumemos no es para lanzamiento de ninguna candidatura política. La idea de Sumemos no es para levantarle el ego a nadie. La idea de Sumemos no es para proclamar a ningún caudillo.
sea hombre o mujer. La idea de Sumemos es para que la gente que no ha tenido voz en los últimos 5 o 6 años la tenga, dentro y fuera de Nicaragua. Si estamos juntos, los de la derecha que somos más, los antisandinistas que somos más, aquellos que no tienen partido, nunca han apostado por ningún partido, también son bienvenidos. Si usted quiere rescatar los principios democráticos de Nicaragua y que existe un verdadero cambio en mi país, en su país, y si usted repite la voz de los estudiantes, que eran estudiantes, no eran delincuentes, cuando gritaban en las calles de Managua, ¿cuál es la ruta? Disculpen que me estoy exagerando en la presentación porque no lo tenía planificado, pero a mucha gente se le olvidó la ruta. Es curioso. A muchos de estas agrupaciones que defendían a los estudiantes, a los que estaban en los tranques, que mi respeto para todos ustedes, ya no dicen nada de la ruta. Se les olvidó cuál era la ruta. Y andan apostando a que salga Daniel Ortega, el orteguismo, y que convivamos y le permitamos y le demos oxígeno al sandinismo. Esa era la ruta. Jamás la escuché en ninguna marcha. Conste, estuve casi en todas, por no decir en todas las marchas, que se produjeron en Managua. Y en ninguna parte decía, saquemos al orteguismo y dejemos el sandinismo. ¿Usted la escuchó? Claro, que hay gente que jala agua para su molino, por ejemplo. Todas las canciones piricuacas, que tienen buen ritmo, buena melodía y que suenan bonito, para nosotros, los que vivimos los años 80 en dictadura sandinista, comunista, nos trae malos recuerdos. Todas las canciones piricuacas de Carlos Mejía Godoy, de Luis Enrique Mejía Godoy, del grupo Pancasán, de los Guaraguao, de Inti Illimani, de los chilenos, argentinos, todos esos importados, por muy bonitas que suenen las canciones y por muy buena letra que puedan tener, solo nos recuerdan a hambre, sangre, muerte, frustración, depresión, exilio, servicio militar obligatorio, Micoín, Enabás, la pesca, o los que andaban agarrando en los guases o en los ifas a nuestros hermanos mayores y nuestras familias mayores para llevarlos a morir al servicio militar obligatorio. A eso nos recuerdan esas canciones. Mucha gente de ustedes no saben, porque no lo vivieron, pero en los años 80 a fuerza queríamos y nos querían obligar. Éramos pocos los que nos rehusábamos a cantar el tenebroso himno de el FSLN, este partido terrorista y criminal que todavía está en Nicaragua. A la fuerza nos querían hacer cantarlos. A la fuerza nos quisieron meter a Sandino, a Carlos Fonseca, a todos esos delincuentes, criminales que promovieron y llevaron la desgracia a Nicaragua en 1979. Hay unos que no se molestan y que no les da ni frío ni calor irse a sentar con Daniel Ortega en otro diálogo. Hay unos que ni se inmutan, ni se sonrojan, ni les da pena decir al aire que la salida es unas elecciones en el 2026 con el dictador en el poder. ¿Y los muertos?
¿Y los estudiantes? ¿Y los niños? ¿Y las famosas madres de abril y padres de abril? ¿Acaso que esos chavalos solo tenían mamá? ¿Tenían padres? ¿Tenían hermanos? ¿Tenían abuelas? ¿Tenían tías? ¿Sobrinos? ¿Primos? ¿Vecinos? ¿Amigos? ¿Qué? Le vamos a decir a toda esa gente que exige y pide justicia, perdón y olvido, reconciliación, convivencia con el asesino, con el torturador, con el criminal, con el francotirador, con el policía que pegó fuego a la casa de Carlos Marx, que le enterró un puñal o le puso un alicate y le sacaba las uñas a los estudiantes y chavalos en las ergástulas, en las mazmorras del Chipote y en las casas que tenían de seguridad del Estado. Le vamos a decir, olvídese, no esté recordando ya el pasado, ya su hijo muerto está, vea para adelante, no sea rencorosa, señora, que le destriparon a su hijo, que le mataron a su hijo, que lo hicieron cuatro pedazos, lo tiraron a un cauce, que lo quemaron. Olvídese de eso, señora. Busque la reconciliación. Eso es lo que le están diciendo. Sin decírselo. Porque convivir con tu agresor, con tu torturador, con el que mató a tu ser más querido, sin pedir justicia, es injusticia. Todos los que andan hablando, llámese como se llame, el rango que tengan, que anden diciendo a las madres de abril, a los que perdieron a su familia, a los que sufrieron del 2018 para acá, que hay que olvidarse, que hay que perdonar, como que si ese perdón significara perdón y olvido. No, no, señor. La búsqueda de la justicia está en la Biblia, dicha por el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso, aquellos que quieran utilizar la palabra del Señor para bien personal o bien de un grupito, para que no exijamos justicia, recuerdo el Sermón de la Montaña, que aquí no quiero predicar porque esa no es mi tarea. Yo soy más pecador que cualquiera de ustedes. Pero el Señor dijo, bienaventurados, ¿cómo dijo? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. No dijo, porque les voy a dar el olvido. Porque se tienen que olvidar. Los voy a hipnotizar para que no recuerden a sus seres queridos masacrados, violados, torturados, quemados, asesinados. No dijo eso el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. Y eso es lo que pedimos hoy y ensumemos. Señor, queremos saciarnos de justicia. Queremos que la venganza la tomes tú, no yo, ni los que han sido lacerados en sus entrañas, en su corazón, por los que han matado, torturado, quemado, violentado el cuerpo de nuestros seres queridos. Haznos justicia por los que han quedado sin nada, por los que han sido robados, por los que han sido expulsados, por los que andamos rodando en el mundo sin patria. Está bien, como decía Martí, pero sin amo, pero andamos rodando. Danos justicia, Señor. Es mucho pedir eso. Es pecado pedir justicia. ¿Está equivocado usted o yo al exigir justicia? No, los equivocados son otros. Una cosa es perdonar al que te hace daño,
Otra cosa es perdonar a tus enemigos, pero otra cosa es olvidarte de la justicia, porque la justicia viene de Dios. Y Él nos prometió que los que tenemos hambre y sed de justicia, vamos a saciarnos, vamos a hartarnos, vamos a quedar hasta aquí de justicia. Por eso, siga pidiendo la justicia. Y si eso es ser radical, o ser de ultraderecha, o ser intransigente, pues que digan lo que digan. Mi conciencia y la de muchos están tranquilas, porque estamos haciendo lo correcto. Ay, discúlpenme, que me extendí. No sé si me va a quedar tiempo de dar tanta noticia, pero bueno, la ventaja del día de hoy es que no vamos a tener a Eric Drugman, porque viene viajando desde Illinois y está en la carretera. Mañana vamos a ver si lo vamos a tener acá. Póngame la invitación, por favor, antes de irme con las noticias, póngame la invitación para que todos los antisandinistas, los que quieren de verdad gritar una vez más el 5 de agosto en el lanzamiento de Sumemos, que cuál es la ruta, que recuerden, nosotros estamos con el pueblo. Nosotros no queremos estar del lado de los que tienen el control supuestamente de la plata, de la financiación y de la política en Nicaragua, no. Nos interesa estar con ustedes, con el pueblo. Aunque no recibamos ayuda, aunque no tengamos financiamiento, aunque estemos rozando los límites económicos, hay una cosa que no nos pueden comprar, que es la dignidad. La invitación. Quiere que caiga la izquierda y su plan de aplastarnos a todos. Estás invitado al lanzamiento de la plataforma antisandinista de la verdadera oposición, Sumemos. Sábado 5 de agosto a las 2 de la tarde en el American Cuban Museum, 1200 Coral Way en Miami. Más información al 786-992-4292. Abajo el sandinismo. Se dejen sobornar aunque se estén muriendo de ganas. Gracias, gracias. Miren, y en lo que va, bueno, ya iniciaron el tratar de confundir, de desinformar. Ok, por favor, escuchen este programa, vean este programa. Yo le quiero agradecer también a Marlon Marchena de Son Mártires, a Donari Hassan de Radio 15 de Septiembre, a Charlie Noticias, a la derecha, al tranque de Miami y a todos que están en las redes sociales. Miren, ya empezaron con desinformación que el evento es este 29, este fin de semana, que el evento ya se canceló, que el evento ya no va. El evento va. Y lo vamos a hacer todos los nicaragüenses que queremos formar parte de esta plataforma antisandinista. Sábado 5 de agosto a las 2 de la tarde en el Museo Americano Cubano de la Diáspora, 1200 Coral Way. Ahí vamos a estar. Así es que apóyenos. Difunda esta noticia. Compártala con los amigos. Y a los que vienen, bienvenidos. Quiero mandarles saludos a los autoconvocados en Panamá. Muchísimas gracias. A los autoconvocados desde el 2018 que están en Zaragoza, España, en Barcelona, en Madrid, en el País Vasco, en San Sebastián. Saludos para ustedes, de verdad. Les mando saludos también a los amigos que están en New Jersey, que son los autoconvocados de New Jersey, los vandálicos, me dicen acá de Nevada, de Las Vegas, también están pendientes, gracias. Viene gente de New Jersey, viene gente de Nueva York, viene gente de Maryland, viene gente de Washington, vienen amigos a acompañarnos. Fíjese usted, una pareja de Colorado, saludos a Isabel
y a Rodrigo. Muchísimas gracias. Ojalá que nos acompañen. Santiago, vamos con todas las ganas. Ya reservamos el boleto de avión y también un hospedaje cerca. Vaya, muchísimas gracias. Deseara tener fondos para poder decir aquí hay hospedaje para todos. Y aquí hay boletos de avión, de trenes o de buses para que vengan a acompañarnos. Pero ustedes saben que aquí estamos como ustedes. Así que les agradezco. Luisa, saludos en la ciudad de Pomona, allá en cerca de Los Ángeles, en California, don Santiago. Vamos 4 personas de Los Ángeles, así es que de aquí de Pomona, gracias. Vamos de San Francisco también. Saludos a Fidel, muchísimas gracias. A Daisy en San Francisco, California. Vamos a ver si veo a Lacetino. Un abrazo, me gustaría tenerla por acá. Ojalá que podamos tenerla. Muchas gracias. Bien, antes de seguir, porque no era solamente para el lanzamiento de Sumemos, vamos a las noticias. Pero antes, hoy es día de mi santo, no de mi cumpleaños. Mi papá era devoto de de Santiago Apóstol. Porque los jinotepinos son fachentos para celebrar sus fiestas. Ayer las boicotearon, pero la hicieron rapidito. Ahí al lado se juntaron los tres santos, a pesar de que estaba amenazado por la policía, pero hicieron algo. Hoy es día de Santiago Apóstol, patrono de España. Y uno de los apóstoles que no es así la imagen original. Esto viene más de la leyenda o de las apariciones en España de que Santiago Apóstol se apareció en un caballo blanco en una batalla decisiva entre los cristianos tratando de recuperar la península ibérica y los moros. Los que conquistaron casi toda la península ibérica. Creo que 700, 800 años le costó volver a recuperar toda España y casi toda Portugal a los cristianos. Así que muchísimas gracias por todos los saludos. Repito, aunque no es de cumpleaños, es el día de mi santo. Como en mi pueblo también se celebra Santiago Apóstol. Bien, vamos a las noticias porque hay una alerta. Ojo con esta noticia porque, a ver, llama la atención. Ya con todo lo que ha pasado uno queda como preocupado. A ver, la Organización Mundial de la Salud alerta desde ayer que un hombre en Emiratos Árabes Unidos dio positivo del virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV, ese que usted ve en pantalla. Según informa la Organización Mundial de la Salud, están esperando la evolución de esta situación porque, se lo voy a resumir, le llaman el síndrome del camello. ¿Cómo? De un murciélago, de una gallina, ahora un camello. Llama la atención, porque los síntomas son parecidos. Y es primera vez que detectan en un hombre de los Emiratos Árabes Unidos este virus, MERS-CoV, el virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el síndrome del camello. Luego vendrá el del cuzuco, luego vendrá el del chompipe, luego vendrá el de sabe quién, del chancho. Menos mal que la gente está despertando, ¿eh? Y aquí tiene que cambiar la cosa porque hay que ser responsables a alguien por todo esto. No creo en casualidades. Ghislaine Maxwell, la amante, socia y también cómplice de el que supuestamente se suicidó, Jeffrey Epstein, fue declarada culpable de tráfico sexual de niños. El juez se negó a dar a conocer la lista de posibles clientes que ocuparon los servicios sexuales de menores de edad en varios recintos y la famosa isla
de Jeffrey Epstein, donde Ghislaine Maxwell era su socia, su amante y su cómplice en esto de tráfico sexual que podría involucrar a mucha gente de poder, a mucha gente de mucha plata, de mucho nombre, y que hasta el día de hoy, repito, el juez se negó a dar a conocer la lista de los involucrados en estas acusaciones, donde fue encontrada culpable Ghislaine Maxwell. Vamos a otra noticia, porque esta está estremeciendo a la clase alta de Estados Unidos y, por supuesto, a la clase política. Encontraron a al chef de Barack Obama y de Michelle Obama en la famosa Martha's Vineyard. Sí, señor, ese que ustedes ven ahí, ese afroamericano, Tafari Campbell, fue encontrado en la casa o en la mansión. Decir casa es la casa donde vivo yo. La mansión de los Obama. Tenía 43 años. Tafari Campbell, chef personal de Barack Obama y Michelle Obama. También trabajó en la Casa Blanca desde el 2017. Había desaparecido este domingo en la noche, según declaró la familia Obama. Estaba remando en el Edgerton Creek Pond y desapareció. La policía inmediatamente envió equipos de emergencia a buscarlo. Sin embargo, varios medios de comunicación informaron que el chef de la Casa Blanca se ahogó. Inmediatamente, las redes sociales, búsquenme el video, por favor, donde está nadando de una manera espectacular el chef que supuestamente se ahogó. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Se ahogó remando en la noche? Un tipo que nada bien, ese que usted ve ahí, nada mejor que yo, mejor que usted. Esa imagen es de su publicación en el año 2017, Sigo Nadando, había puesto en el hashtag, y mostraba las habilidades náuticas del chef que apareció ahogado en el lago de Martha's Vineyard, donde él trabajaba como chef, cocinero personal de Barack Obama y Michelle Obama. ¿Cómo? ¿Se ahogó? ¿Sabiendo nadar? ¿Qué? ¿Estaba drogado? ¿Golpeado? ¿Herido? ¿Fuera de sí? Quedan muchas preguntas por responder. Y me imagino que van a tratar de no perjudicar a alguien ahí. Pero si la justicia es justicia en todas partes, se tiene que dar esa información, dar a conocer a la opinión pública y realmente desenmarañar qué pasó ahí con alguien que trabajaba en la casa de los Obama y que se ahogó en un lago y que sabía nadar mejor que usted y que yo. Diría mi abuela. Otra noticia. El presidente del Congreso, el vocero de la Cámara Baja, el señor McCarthy, dijo que la Cámara Baja está preparando la acusación para el juicio en contra de Joe Biden. Esto, dijo, está llegando al nivel de una investigación de juicio político, algo que no habíamos visto desde que Richard Nixon usó el armamento del gobierno para beneficiar a su familia y negar la supervisión del Congreso. ¿Será que lleven a juicio este año al presidente Joe Biden y que tenga que renunciar como lo hizo Richard Nixon en el famoso Watergate, que muy amablemente me mostró dónde fue, dónde es el Watergate dos veces? Mi estimado amigo, a quien le mando saludos y abrazos, Roberto Talavera y su esposa Rosana Talavera, me dieron un tour
Aquí fue el Watergate. Este es el edificio, me dijeron. En esos pisos, ahí estaban las grabadoras. ¿Será que vayan a enjuiciar realmente a Joe Biden? Vamos a verlo. Polonia movilizó blindados y personal militar a su frontera con Bielorrusia después de que se anunciara por el mismo presidente bielorruso, Lukashenko, que los mercenarios Wagner, que se movieron supuestamente de Rusia a la frontera entre Bielorrusia y Polonia, quieren atacar Polonia. Fíjense ustedes qué interesante. Sabiendo que si tocan a Polonia, tocan a la OTAN, tan tranquilamente Bielorrusia va a permitir que unos vagos, que unos mercenarios, le hagan entrar a una guerra con la OTAN a Bielorrusia para que lo hagan desaparecer. ¿No será que por esa razón Vladimirovich Putin mandó supuestamente misiles nucleares a la frontera para hincar y cuando quieran responder, ah, no hinquen porque aquí tengo misiles nucleares y que Bielorrusia los puede usar? Bueno, vamos a ver en qué queda eso, pero por lo menos muestran los tanques que estaban en las calles ayer y hoy en Polonia rumbo a la frontera con Bielorrusia. Habrá que ver si dilata una semana Lukashenko, el dictador prorruso en Bielorrusia, si tocan a Polonia y a la OTAN. En otra noticia, según el ministro o el Ministerio de Defensa de Rusia, el ministro de Defensa de ese país, Shoigu, ha llegado a Corea del Norte. Está desesperada Rusia porque no tiene municiones, ni tiene armamento liviano ni de mediano alcance. Le quedan sus reservas vitales, nada más. Está rogando por municiones y armas a Irán y ahora a Corea del Norte. Muestre el video, por favor, y póngale audio a la llegada del ministro de Defensa Shoigu de Rusia a Corea del Norte a solicitar y a rogar por armamento y municiones a Kim Jong-un. Defensa ruso, increíble, aunque parezca mentira, ¿no? Corea del Norte tiene armas y municiones porque no las ha usado en cantidad para una guerra, y Rusia ya no tiene armas y municiones porque las gastó casi todas, pero tiene comida robada a Ucrania, cereales robados a Ucrania. Entonces, en Corea del Norte se están muriendo de hambre. Dígame en qué país comunista la gente no se muere de hambre. Entonces, a cambio de comida, de concesiones y de otras cositas, pues le van a pedir municiones y armas a los coreanos del norte. ¡Va veloz, doña Xiomara! Esta señora sí va rápido, ¿eh? Ha metido una ley en la Asamblea Nacional de Honduras en donde toma o va a tomar el control de las telecomunicaciones, las llamadas telefónicas, todo lo que se escribe en WhatsApp, en Facebook, en las redes sociales, ella lo quiere saber, conocer y obligaría con esta ley a las empresas de telecomunicaciones y a las que tienen sus servicios de internet, de telefonía celular o teléfonos convencionales a pasar todas las grabaciones, todos los mensajes y todo lo que escriben los hondureños. ¿Qué tal?
Esta es la nueva izquierda de los izquierdosos de mi patria. Esta con Petro, con Boric, con el Fernández, con ¿cómo se llama? Pedro Sombrero Luminoso, Pedro Castillo. La Xiomara Castro ya metió la ley. Fue a China y trajo una buena idea. Control, control, control. Lo que está haciendo Daniel Ortega, lo que hace Cuba, lo que hace Irán, lo que hace Corea del Norte, lo que hace Venezuela. Con los comunistas no hay derecho a la privacidad. Aunque esté en papel, aunque lo diga la Constitución, aunque sea un derecho humano en las Naciones Unidas. Los comunistas tienen que tener el control de todo. Quieren saber quién conspira, quién piensa mal, quién opina diferente, para controlarlos. Quiere saber quiénes en el ejército conspiran, no están de acuerdo, quiénes en la policía, qué políticos, para controlarlos. Hay varias maneras de controlarlos. Una, comprándolos. Otra, extorsionándolos. Y otra, torturándolos, amenazándolos, desapareciéndolos o expulsándolos del país. Es más, hay una iniciativa de ley que están también viendo para quitarle la nacionalidad a los que conspiren. Esto lo leí hace unos días, que Venezuela está metiendo la misma ley que tiene Daniel Ortega y que también la Xiomara Castro la está explorando. ¿Querían socialismo? Aguántense. Reempújenle. ¿Ah? Sométanse o mueran. Va a ser el lema de la Xiomara Castro de aquí en adelante con nuestros hermanos hondureños. Vaya. La Casa Blanca sufrió un nuevo revés con la decisión de un juez federal de California. Sí, señor. En la siguiente nota, por favor, Sebastián, porque, a ver, la política de asilo que tiene en la actualidad Joe Biden, con la que esperaba controlar los cruces fronterizos, se le cayeron. La orden del juez del Distrito Norte de California, John Tigar, elimina una herramienta clave de aplicación establecida por el Departamento de Seguridad Nacional después de la expiración de los controles, ¿se acuerda del título 42? Que permitió a Estados Unidos durante la pandemia evitar la entrada de extranjeros y propagar el virus, pero simultáneamente también le daba autorización para expulsar a más de 2.5 millones de extranjeros a partir del principio del año 2020. La mayoría de los expulsados tenía la intención de pedir asilo político después de huir de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Después de este fallo de hoy martes, esto es nuevo, los demandantes aplaudieron la sentencia, aunque esta va a entrar en vigor de hoy a 14 días, o sea, en 14 días, dos semanas. ¿Qué va a pasar con la medida impulsada por la administración Joe Biden? ¿Qué va a pasar con los del parol humanitario? ¿Qué va a pasar con la reunificación familiar de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y colombianos? ¿Va a cambiar? Más información mañana, cuando tengamos acá en el estudio a nuestro amigo Eric Drogman de la línea legal, para que nos explique hasta dónde llega esta medida, si hay beneficios o perjudica a los inmigrantes. La dictadura sandinista prohibió el ingreso a Nicaragua de nuestro amigo Marco Medina,
que trabajó en la prensa, después lo conocí en Radio Corporación, después lo conocí en el Canal 12, donde trabajé, también dando noticias, al igual que él. Se encontraba de vacaciones aquí en Estados Unidos. Póngame una imagen para que la gente vea de quién estamos hablando. Marco Medina, que hizo un trabajo espectacular en el 2018, transmitiendo desde la calle, desde la protesta, desde las universidades, desde los tranques, todo lo que acontecía mañana, tarde, noche y madrugada. Un tremendo periodista, y mi solidaridad con él, que andaba con su esposa, con su familia, con su hija, estaba de vacaciones y regresaba. Cuando se iba a subir al avión le dijeron, no hay permiso, dice el déspota de Daniel Ortega, para que usted, su esposa y su hija regresen a Nicaragua. No hay mal que por bien no venga, Marco. Ya vi que todos los periodistas se han solidarizado, ¿verdad? Ojalá que puedas estar bien aquí en Estados Unidos con tu hija, con tu señora, y que algún día podamos volver a trabajar en Nicaragua todos los que hemos tenido que salir con nuestra familia sin ser nosotros los que decidamos esa medida, pero bueno, por seguridad, nuestra solidaridad con Marco Medina, un chavalo cristiano, católico, muy bueno, muy aventado, valiente, muy trabajador, buena gente. No tengo ninguna queja de él, así es que estamos aquí para servirte en lo que podamos, Marco. Mi solidaridad con vos, tu familia, y adelante, muchacho. Es tu primer exilio. Nosotros vamos por el segundo. Y por lo menos no te quitaron el pasaporte ni la nacionalidad por el momento. Así es que, adelante. Dios sabe lo que hace. Rosario Murillo, la sacerdotisa de Lucifer, dijo que la alcaldía de Managua está lista para celebrar las fiestas tradicionales con programas y diferentes actividades. Así lo publicó el diario arrastrado de El 19 Digital. Y bueno, yo lo mínimo que podría decirle a los católicos es no vayan. Hagan huelga. Aunque les pique las patas por andar ahí, no vayan, especialmente a los católicos. Esta gente que persigue a los católicos, a la iglesia católica, sacerdotes, tiene presos a sacerdotes, al único obispo en toda América que tienen presos, pues no debería usted hacerles campaña como que si en Nicaragua está todo normal. No, señor. Imagínense que nombraron por quinto año consecutivo a la Reina Rueda, que es la alcaldesa de mentira, porque quien manda ahí no es ni la ardilla, ni la reina, es Fidel Moreno, la nombraron mayordoma de las fiestas de Santo Domingo. Mientras la Iglesia Católica es perseguida, acosada, robada, torturada, humillada, la arquidiócesis de Managua y la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en la Sierrita poniendo a la piricuaca de la Reina Rueda como alcaldesa y mayordoma de las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán. Y usted me dirá, ¿quién tiene la culpa? Bueno, lo mismo, la misma calidad de culpa, si así se podría decir, o la misma culpa tiene quien se roba la vaca y quien le agarra la pata. El que le agarra la pata a la vaca tiene la misma culpabilidad que aquel que se roba la vaca. En este caso, ¿el arquidiócesis o la parroquia? ¿Qué no saben que Monseñor Rolando Álvarez
está preso, incomunicado, torturado, humillado, que no le duele otro obispo, hermano en Cristo, que no se dan cuenta que hasta le fueron a quitar las cuentas a los sacerdotes jubilados para que puedan comer y comprar sus medicamentos. Mientras tanto, en Managua festejan los sandinistas. Hoy, día de Santiago Apóstol, el cardenal Leopoldo Brenes llegó a hacer la misa, se saludó con el alcalde de Jinotepe, Mariano Madrigal, y la piricuaca Consuelo Mendieta. Y aunque dijo unas palabritas ahí, me pregunto, ¿estamos para fiestas en la Iglesia Católica? ¿Estamos para celebraciones donde los piricuacos controlan las fiestas, las calles, las procesiones, con guaro, droga, bacanal y todavía riéndose de cómo tienen a la iglesia y a algunos sacerdotes y al obispo Monseñor Rolando Álvarez? En otra información, el Ministerio de Salud, toda la mayoría de piricuacos que están en el Ministerio de Salud de Nicaragua, dejaron sin efecto la exigencia de la tarjeta de vacunación COVID y la famosa prueba PCR a los viajeros que estaban entrando a Nicaragua y que le estaban haciendo la bolsa. De hecho, se le hicieron la bolsa desde el 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 3 años y medio al Frente Sandinista. Se publicó la resolución en el MINSA, fue firmada por la piricuaca Marta Reyes y se dejó sin efecto la medida a partir de su difusión. Quiere decir que ya no van a estar cobrando los $150 que estaban recibiendo estos degenerados por la prueba del COVID, esa PCR, a todos los que entraban a Nicaragua. Ya están hasta donde no es, chineados. Vaya, vaya a Nicaragua, aliste la maleta. Y el título del día de hoy, ¿por qué razón pusimos Nicaragua entre los que quieren el sandinismo y los que gritan, los que se acuerdan de cuál es la ruta? ¿Usted se acuerda cuál es la ruta? A ver, ¿cuál es la ruta? Escríbala, no lo puedo decir, pero escríbala. Es interesante que creo que solo este programa, el de Marchena y el de Donari, han estado anunciando el lanzamiento de Sumemos. Se han alborotado, están nerviosos, están preocupados. Pero señores, tuvieron ustedes 5 años para hablar por los estudiantes, para hablar por el campesino, para hablar por el pueblo que se insurreccionó. Porque el sandinismo tiene que estar en la basura, como esa imagen de Fidel Castro el 11 de julio de hace 2 años. No esto, apología a criminales y a la revolución apoyada por Fidel Castro, porque la sangre del pueblo, como dice esa figura, no se negocia. Por eso es el nerviosismo de gente que se le olvidó cuál era la ruta. ¿Cuántos presos políticos, incluyendo sacerdotes, hay? El sandinismo no tiene. Por favor, ¿me puede congelar esa imagen? El sandinista y los sandinistas no tienen remedio. ¿Cuántas veces lo vamos a decir? Póngame de nuevo
Mire esta vieja. Perdón, mire esta señora. Sí es señora. Pues no sé qué será. Este 19 de julio. Se vende esta casa y pone el número telefónico. Pero vendiendo la casa, muy seguro, para aplicar al parol humanitario y venirse a los Estados Unidos, pero ella alegre el 19 de julio, pelando los chonetes con banderas y chimbombas rojinegras de la muerte. Esta es una realidad que alguna gente no quiere entender. Porque aún con todo lo que hemos pasado, aún con los asesinatos del 2018, aún con la persecución a la iglesia, aún con los testimonios de tortura de estos sandinistas que quedaron en esas instituciones por culpa de la violeta de Arnoldo y Bolaños. Por eso cuando decimos que la familia Chamorro tiene una responsabilidad enorme en tanta sangre que se ha derramado en Nicaragua por su complacencia o por su sociedad o por sus conexiones con estos sandinistas, porque no limpiaron las instituciones, dejaron intacto el ejército sandinista y la policía piricuaca, dejaron sin tocar el Ministerio del Interior, donde estaba la Dirección General de Seguridad del Estado. Las mismas prácticas contra la oposición en los años 80 la ejercieron estos sandinistas que no tienen remedio con la juventud, con los niños y los campesinos en el 2018. Y este es un vivo ejemplo de lo que hemos venido diciendo en este programa. No se puede convivir con tu agresor, no se puede convivir con tu violador, no se puede convivir con los que han violentado no solamente los derechos humanos, los derechos civiles, políticos, sino también el físico, porque han torturado, han matado con saña, con ventaja, alevosía y saña a los chavalos de la oposición. Y si no estamos dispuestos a hablar por la mayoría del pueblo, apartémonos. Porque, señores, tenemos que ser así de directos y francos. Aquí hay un sector reducido, pero no porque sean reducidos, que sean poquitos, estos bolcheviques izquierdosos del MRS y compañía, que no llaman. Fíjense ustedes, pónganle ojo, por favor. Nadie de ellos, ninguna de sus plataformas, se declaran antisandinistas. ¿Usted ha escuchado alguna vez? ¿Los ha escuchado? Ni siquiera mencionan la dictadura sandinista, ni siquiera eso. Eso debería decirle algo a usted, debería llamarle la atención a usted, el por qué no mencionan que son antisandinistas, que lo que hay en Nicaragua es una dictadura sandinista. ¿Por qué? Porque solo son anti-Ortega, anti-Murillo, nada más. Hasta ahí llegan. Y eso no le debería de preocupar a usted, que esté en Nicaragua, que esté en Costa Rica, que está aquí en Estados Unidos, que esté en España. Esta gente quieren que el sandinismo ocupe el lugar de los que ellos llaman orteguismo. Claro, si se lo permitimos nosotros, ustedes y nosotros.
todos los medios de comunicación financiados por ellos, que son casi todos, okay, están claros que en su vocabulario no pueden pronunciar dictadura sandinista. Solo dictadura Ortega Murillo. Ninguno se autollama antisandinista. La pregunta es, hágasela usted. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es legítima hacer esta pregunta al aire? Sí. Pero los demás, ¿Y usted no ha visto cómo vienen blanqueando desde el 2018 para acá a un montón de guerrilleros, asaltantes, piñateros, criminales, torturadores, sandinistas de los años 80? Y los entrevistan como que si fueran personas de una nobleza, de una blancura, de una inocencia, como que si no tuvieran sangre chorreando por las manos, por las patas, por todos lados, a todos estos criminales. Y les llaman doctores, escritores, activistas de derechos humanos, comandantes, como que si con solo el nombre de comandante no le salpica la cara de sangre a los que le llaman comandantes. Y son precisamente esos, con los izquierdosos de nuestra patria, que son poquitos, repito, pero manejan el mismo discurso, manejan la misma fuente de financiación, manejan un eje de comunicación parecido o igual. Los bolcheviques, en la era de el zar de Rusia, Alejandro, eran poquitos. Vivían en el exilio, comiendo, bebiendo sabroso en París. Pero eran poquitos, pero manejaban un mismo discurso y no se salieron jamás de su objetivo, llegar al poder como fuera, a la fuerza. Y lograron votar al zar, la zarina, a toda la familia de los Romanov. Los fusilaron, los desaparecieron, los torturaron, los aislaron e impusieron la revolución bolchevique de sangre, dolor, luto, muerte en Rusia. Aquí, estos izquierdosos de Nicaragua, los bolcheviques tropicales nuestros, son poquitos, pero son organizados, manejan un mismo discurso, tienen fuentes de financiación casi inextinguibles y controlan la mayoría de medios de comunicación porque manejan la plata. Lo que no manejan es al pueblo, es a la mayoría de nicaragüenses. En el pueblo de Nicaragua no han podido meterles el progresismo, el socialismo o el sandinismo bueno. Porque todo nicaragüense sabe que no hay sandinismo bueno. El sandinismo no es ninguna opción política ni una alternativa de gobierno para los nicaragüenses. Ya tuvieron 10 años. Se vendieron a Fidel Castro. Le vendieron la patria a los bolcheviques rusos de la Unión Soviética. Hablan de vendepatrias. Y los principales vendepatrias, mequetrefes y arrastrados son los sandinistas. De ayer, de hoy y de siempre. Mire, haga la prueba. Pregúntele a estos comandantes cuál es
la opinión de ellos sobre el criminal y asesino de Fidel Castro. Y se va a dar cuenta usted que lo añoran, lo idolatran, lo recuerdan, lo quisieran tener de frente para entregarse en los brazos que chorrean sangre cubana, sangre latinoamericana, sangre africana y por ende nicaragüense. Entonces, dejémonos de tanta palabrería. Aquí, o usted está con el pueblo de Nicaragua, que no quiere más sandinismo, o usted es un sandinista solapado, de esos que aparentan ser moscas muertas, que tiran la piedra y esconden la mano. Usted, que añora que el sandinismo vuelva al poder, que no habla de dictadura sandinista, que maneje el lenguaje de dictadura Ortega Murillo, usted que quiere convivir con los sandinistas, quiere irse a enlodar en el chiquero de la ignominia, yendo a negociar, a dialogar y a elecciones con Daniel Ortega, usted es otro vendepatria, traidor al pueblo de Nicaragua. Usted no puede representar a la mayoría de los nicaragüenses que estamos hartos de sandinismo y no queremos más sandinismo, ni más bolcheviques, ni izquierdosos, ni progresistas, ni socialistas en la política de Nicaragua. Por eso se molestan con nosotros, porque dicen que no somos democráticos. No, señor. Ya deseara que en Nicaragua hubiese chance para ir a elecciones. Les podríamos demostrar una, dos, tres, cuantas veces sea, que el pueblo de Nicaragua, por gran mayoría, el 85-90% de los nicaragüenses, somos y hemos sido antisandinistas. Si hubieran elecciones de verdad, ni Daniel Ortega ni los bolcheviques del MRS tuvieran ningún chance de llegar a la presidencia. Y ellos lo saben. Y nosotros lo sabemos. Por eso controlan a todos los medios independientes, con financiamiento, con pago, para que repitan y digan lo mismo y no mencionen nada de sandinistas ni sandinismo. Si usted no se aviva, no va a pasar lo mismo que en el 1979 y que en 1990. ¿Ok? Que le robaron la lucha al pueblo de Nicaragua en el 79, que en el 90 la familia Chamorro se juntó con el Frente Sandinista para eliminar a la contra y hacerlos millonarios y vivir tranquilos ellos. Y en el 2018, estos estudiantes que gritaban que cuál era la ruta, ni perdón ni olvido. Estos que dieron la vida, que se enfrentaron a las huestes de orcos sandinistas del ejército, policía y paramilitares, a estos que estaban en las universidades, en los tranques y en la calle, a estos y al pueblo de Nicaragua le volvieron a robar la lucha estos bolcheviques tropicales de Nicaragua. Y mire cómo es la vida. Los que estaban en los tranques, los que estaban en las universidades jugándose el pellejo, los que estaban en las calles liderando la lucha de abril, son los que están comiendo miércoles, apartados, olvidados, y otros que estaban en empresas de sandinistas y vivían bien, son los laureados, los que lideran la lucha azul y blanco, y los premiados y los financiados. ¿Se fijan ustedes por qué no les gusta mucho que abramos la boca en BTN Noticias? Vamos a pausa. Yo soy Santiago Aburto en BTN Noticias. Ya regresamos. Por favor, dele like, dele me gusta, comparte este programa. No tenga miedo. Ya volvemos.
Amigo constructor o contratista de Los Ángeles, Ferretería Central Hades Corporation le ofrece todo lo que usted necesita para sus proyectos de construcción y remodelación, como bloques, arena, ladrillos, cemento, herramientas y accesorios para construir y todo en plomería. Le atienden los 7 días de la semana y cuentan con servicio a domicilio. En Ferretería Central Hades Corporation se especializan en estaco, La Jabra y Western Blend. Visítelos en el 7715 South Central Avenue en Los Ángeles. Llame y ordene al 323-586-9439. Ferretería Central Hades Corporation en Los Ángeles, California. La Línea Legal, 305-978-9083. Para todo lo referente a parol, La Línea Legal, 305-978-9083. Para solicitar asilo político, La Línea Legal, 305-978-9083. Para nicaragüenses, cubanos y venezolanos, existe La Línea Legal, 305-978-9083. Si no tienes quien te represente en los Estados Unidos, si no tienes todo el dinero para los gastos legales, si quieres que le den seguimiento a tu caso en español, La Línea Legal, 305-978-9083, con Eric Druckmann. Llama ya. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos: taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Gracias, gracias amigos y amigas en BTN Noticias. Si ustedes están en Estados Unidos, déjenme mostrarle por favor un plan funerario que está dando buenos resultados y mucha gente está llamando para obtenerlo. Mario Vallecillo de Bemaralf Insurance está presentando, representando a Sure for Life. Este es un plan funerario que usted lo puede utilizar en cualquier estado de los Estados Unidos. Puede meter a 7 miembros de la familia. Si alguien llega a fallecer, ellos se van a encargar de todos los gastos funerarios de acá, del avión y del cuerpo, el féretro, llevarlo en avión, y de los gastos funerarios allá en Nicaragua. ¿Qué les parece? Hasta el boleto de avión le dan a un acompañante para que vaya con el féretro del fallecido o fallecida. Por eso, si usted vive en Estados Unidos y no tiene un seguro, un plan de asistencia funeraria, llame a Mario Vallecillo al 305-439-6524. Con Mario Vallecillo usted va a encontrar la manera de poder obtener este plan funerario para toda la familia. Llame para más información al 305-439-6524. Repito, Mario Vallecillo de Bemaralf Insurance. También me estaba diciendo Mario que ya está trabajando con la señora Montealegre, que es de migración, en las oficinas. Les puede llamar también para cualquier caso que usted tenga acerca de migración, ya sea asilo político o parol humanitario. También están trabajando con ella, que sale en los medios de comunicación más importantes aquí en los Estados Unidos. Llámele a Mario Vallecillo al teléfono que apareció en pantalla ahí, de Bemaralf Insurance. Qué bueno. Bien, quiero mandarle saludos a El Flaco. Me está mandando El Flaco, me dice: don Santiago, ¿va a tener usted camisetas de Sumemos el día de lanzamiento del 5 de agosto? No, no las hemos dado a hacer, pero hay posibilidades que sí,
para hacer que la gente también pueda ponerse su camiseta. Vamos a ver si encontramos de tu talla, flaco. Triple X. ¿Ah? Chocho. Y eso que no me compras nacatamales los domingos. A propósito, este próximo domingo voy a tener nacatamales y pan en Sweetwater. Porque el otro va a ser el día de lanzamiento. Póngame por favor el teléfono. Desde ya, los que quieran hacer sus pedidos al 786-992-4292. Esto va a ser el domingo. Vamos a hacer riquísimos nacatamales que se chupen los dedos, ya sea con pan francés, un café negro o con tortilla. Pero aquí, bueno, a menos que usted la eche en casa, salen sabrosas las tortillas. Hay unas tortillas aquí que venden que parecen, ay Dios, bien las agarra, las tira y a cualquiera le quiebra la cabeza con un tortillazo. Son duras, gruesas. No. Qué rico ese nacatamal. Mire el hambre que me está dando ahorita solo verlo. 786-992-4292 para el próximo domingo en Sweetwater y en West Palm Beach. También quiero invitarles, va a estar este próximo sábado y domingo, sábado, que es 30, ¿verdad? A ver, 29. Sábado 29 a la 1 de la tarde y domingo 30 a las 10 de la mañana va a estar la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos con Pablito Cuevas en Los Ángeles, 1400 North Hacienda Boulevard en La Puente, California. Bueno, no en Los Ángeles, pero cerquita a Los Ángeles. Llame para más información para que asista a esta clínica de derechos humanos y de migración en el área de Los Ángeles al 689-203-9429 y el 954-393-5868 para que puedan asistir. Yvette Maldonado Machado me dice, ¿dónde va a estar don Santiago en Sweetwater? 103-74 de la West Flagler. Ahí vamos a estar. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Solo entregando pedidos, ¿eh? No es que sea fachento, pero bueno, no llegamos a vender así. Como que dicen, nacatamales, cómprese un nacatamales. No, ya van todos encargados. Por eso el número para preparárselos como Dios manda y entregárselos el domingo. En la mañana, a las 9 de la mañana en Sweetwater, riquísimos nacatamales. Se los recomiendo. Y en West Palm Beach, desde las 8 de la mañana. Mario José me dice, don Santiago, antes de que se vaya, ¿cuál es la ruta? Ay Dios, por respeto a ustedes, no lo digo al aire, ¿verdad? Pero por supuesto que sabemos que cuál es la ruta. Quiero mandarle saludos a José Lazo allá en Costa Rica. Muchísimas gracias. A Josefa en, déjeme ver, ¿dónde es? En Nevada, gracias. A Sebastián, ¿se le va la ruta? No se le vaya, Sebastián. Vamos rápido, por favor, a la invitación. Póngame la invitación de este próximo 5, el lanzamiento de Sumemos en el 1200 Coral Way en Miami a las 2 de la tarde, 5 de agosto. Usted y yo tenemos una cita. Freddy Navas también tiene una cita con usted del Movimiento Campesino que está en Sumemos. Zaida Hernández, de esas lideresas del 19 de abril, también va a estar invitada, así es que súmese usted a Sumemos. Póngala por favor la invitación y ya regreso con más. Estás invitado al lanzamiento de la plataforma antisandinista de la verdadera oposición, Sumemos. Sábado 5 de agosto a las 2 de la tarde, en el American Cuban Museum, 1200 Coral Way en Miami. Más información al 786-992-4292. ¡Abajo el sandinismo! ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos: taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con
17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. La Línea Legal, 305-978-9083. Para todo lo referente a Parol, La Línea Legal, 305-978-9083. Para solicitar asilo político, La Línea Legal, 305-978-9083. Para nicaragüenses, cubanos y venezolanos, existe La Línea Legal, 305-978-9083. Si no tienes quien te represente en los Estados Unidos, si no tienes todo el dinero para los gastos legales, si quieres que le den seguimiento a tu caso en español, La Línea Legal, 305-978-9083, con Eric Druckmann. Llama ya. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de BTN Noticias? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo soy Santiago Aburto. En este día, pues, martes 25 de julio del año 2023. Para mí es un enorme privilegio acompañarles detrás de esta cámara, de este micrófono en BTN Noticias. Estamos en nuestro canal de YouTube, BTN Noticias. Queremos sumar y queremos llegar al finalizar el año a 60.000 seguidores o suscriptores o amigos que quieren estar bien informados. Solamente en ese canal. Llevamos más de 55.000. Así que usted se puede sumar, agregar, suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es la dirección? BTN Noticias. Búsquenos como BTN Noticias o Santiago Aburto. Ahí nos va a ver, mire. Y allá donde está debajo del escudo, ahí está una partecita donde dice suscribirte. Usted le pincha eso, inmediatamente va a formar parte de esta gran familia. Si usted ya no nos quiere seguir, o se vuelve un poco progresista o socialista o comunista o no le parece, simplemente vuelve a pinchar y ya, nos deja de seguir. No tiene que pagar un centavo, es absolutamente gratis. Así es que también nos puede seguir en nuestra página que tenemos en Twitter, que ahora es X. Esa es btnnoticias.com. Ahí vamos a mandar la información de la nueva página que estamos preparando, trabajando, estamos haciendo todo lo posible para que esta semana podamos tener la página oficial de Sumemos. Vamos a tener también una página oficial de Sumemos para todos ustedes. Pero aquí, ahí nos va a ver usted con artículos, con escritos, con noticias, con Radio La Ley, con buena música y también, porque Radio La Ley está integrada a nuestra página web btnnoticias.com. También usted puede suscribirse si quiere donar 10, 15, 25 dólares. Es voluntario para que sigamos informando. Porque BTN Noticias, lo que hacemos, no tenemos salario aquí. Nadie tiene salario. Las pocas donaciones que entran va para sostener el programa. Pero también usted puede colaborar con nosotros de manera voluntaria. Esto no es a la fuerza. btnnoticias.com. Muéstreme, por favor, la página que tenemos en Twitter. Arroba Santiago Aburto 8 es la dirección. Arroba Santiago Aburto 8. Vamos a ver si la cambiamos dentro de poco para que vayan directamente a btnnoticias.com. ¿Puede, Sebastián? No tenemos problemas ahí. Está lento. Veo el internet. Saludos, Sebastián. ¿Cómo está usted? Ah, bueno, dice que tenemos problemas, está lento un poco el internet. Gracias, no se preocupe, tranquilo. Pero, ¿qué le parece si hablamos un poquito del lanzamiento de Sumemos? Esto va a ser el próximo, de este sábado que viene al otro, sábado 5 de agosto a las 2 de la tarde en el 1200, escuche bien, Coral Way en Miami. Es el American Cuban Museum de la Diáspora, el Museo Americano Cubano de la Diáspora, 1200 Coral Way en la ciudad de Miami. ¿A qué hora? 2 de la tarde. Yo le quiero agradecer enormemente a los miembros de la comunidad de la costa Caribe, de la costa Atlántica de Nicaragua, que van a llegar ahí, asumemos,
ese 5 de agosto van a estar representados por una comitiva de los líderes ancestrales de la costa Caribe. Este trabajo, póngalo, ¿no? Yo no tengo problema que la ponga. Este trabajo de sumar en esta plataforma de Sumemos, que es la plataforma antisandinista y de derecha, la única en su clase que hemos lanzado, porque nosotros no tenemos prejuicios en decir que somos amantes de la libertad, amantes del Estado de Derecho, amantes, fíjese usted, de defender los valores y principios, las tradiciones, nuestra familia, la vida, el trabajo, la honra y la propiedad privada. Si usted está en ese lineamiento, bienvenido a Sumemos. Si usted es antisandinista, bienvenido, bienvenida. Todos los que son antisandinistas, ¿quieren más información? Voy a poner mi número telefónico, que también es WhatsApp. Me pueden escribir. Cualquier duda, me pueden escribir. Cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir o llamar. Si no les contesto, por favor, mándenme un mensaje o escríbanlo, que los voy a leer todos. Póngame, por favor, el teléfono de información para los que quieren acompañarnos. Asumemos el día 5 de agosto a las 2 de la tarde. Ahí está, 786-992-4292. Este sábado tuvimos una bonita reunión con líderes campesinos, expresos políticos y contras, miembros de la resistencia nicaragüense en Costa Rica. Bienvenidos, hermanos. Son bienvenidos a esta plataforma que es de ustedes. La idea de Sumemos no es para lanzamiento de ninguna candidatura política. La idea de Sumemos no es para levantarle el ego a nadie. La idea de Sumemos no es para proclamar a ningún caudillo, sea hombre o mujer. La idea de Sumemos es para que la gente que no ha tenido voz en los últimos 5 o 6 años la tenga, dentro y fuera de Nicaragua. Si estamos juntos, los de la derecha que somos más, los antisandinistas que somos más, aquellos que no tienen partido, nunca han apostado por ningún partido, también son bienvenidos. Si usted quiere rescatar los principios democráticos de Nicaragua y que existe un verdadero cambio en mi país, en su país, y si usted repite la voz de los estudiantes, que eran estudiantes, no eran delincuentes, cuando gritaban en las calles de Managua, ¿cuál es la ruta? Disculpen que me estoy exagerando en la presentación porque no lo tenía planificado, pero a mucha gente se le olvidó la ruta. Es curioso. A muchos de estas agrupaciones que defendían a los estudiantes, a los que estaban en los tranques, que mi respeto para todos ustedes, ya no dicen nada de la ruta. Se les olvidó cuál era la ruta. Y andan apostando a que salga Daniel Ortega, el orteguismo, y que convivamos y le permitamos y le demos oxígeno al sandinismo. Esa era la ruta. Jamás la escuché en ninguna marcha, conste. Estuve casi en todas, por no decir en todas las marchas, que se produjeron en Managua. Y en ninguna parte decía, saquemos al orteguismo y dejemos el sandinismo. ¿Usted la escuchó? Claro, que hay gente que jala agua para su molino, por ejemplo. Todas las canciones piricuacas, que tienen buen ritmo, buena melodía y que suenan bonito, para nosotros, los que vivimos los años 80 en dictadura sandinista, comunista, nos trae malos recuerdos.
todas las canciones piricuacas de Carlos Mejía Godoy, de Luis Enrique Mejía Godoy, del grupo Pancasán, de los Guaraguao, de Inti Illimani, de los chilenos, argentinos, todos esos importados, por muy bonitas que suenen las canciones y por muy buena letra que puedan tener, solo nos recuerdan a hambre, sangre, muerte, frustración, depresión, exilio, servicio militar obligatorio, Micoín, Enabás, la pesca o los que andaban agarrando en los guases o en los ifas a nuestros hermanos mayores y nuestras familias mayores para llevarlos a morir al servicio militar obligatorio. A eso nos recuerdan esas canciones. Mucha gente de ustedes no saben, porque no lo vivieron, pero en los años 80 a fuerza queríamos y nos querían obligar. Éramos pocos los que nos rehusábamos a cantar el tenebroso himno de el FSLN, este partido terrorista y criminal que todavía está en Nicaragua. A la fuerza nos querían hacer cantarlos. A la fuerza nos quisieron meter a Sandino, a Carlos Fonseca, a todos esos delincuentes, criminales que promovieron y llevaron la desgracia a Nicaragua en 1979. Hay unos que no se molestan y que no les da ni frío ni calor irse a sentar con Daniel Ortega en otro diálogo. Hay unos que ni se inmutan, ni se sonrojan, ni les da pena decir al aire que la salida es unas elecciones en el 2026 con el dictador en el poder. ¿Y los muertos? ¿Y los estudiantes? ¿Y los niños? ¿Y las famosas madres de abril y padres de abril? ¿Acaso que esos chavalos solo tenían mamá? ¿Tenían padres? ¿Tenían hermanos? ¿Tenían abuelas? ¿Tenían tías? ¿Sobrinos? ¿Primos? ¿Vecinos? ¿Amigos? ¿Qué? Le vamos a decir a toda esa gente que exige y pide justicia, perdón y olvido, reconciliación, convivencia con el asesino, con el torturador, con el criminal, con el francotirador, con el policía que pegó fuego a la casa de Carlos Marx, que le enterró un puñal o le puso un alicate y le sacaba las uñas a los estudiantes y chavalos en las ergástulas, en las mazmorras del Chipote y en las casas que tenían de seguridad del Estado. Le vamos a decir, olvídese, no esté recordando ya el pasado, ya su hijo muerto está, vea para adelante, no sea rencorosa, señora, que le destriparon a su hijo, que le mataron a su hijo, que lo hicieron cuatro pedazos, lo tiraron a un cauce, que lo quemaron, olvídese de eso, señora, busque la reconciliación. Eso es lo que le están diciendo, sin decírselo. Porque convivir con tu agresor, con tu torturador, con el que mató a tu ser más querido, sin pedir justicia, es injusticia. Todos los que andan hablando, llámese como se llame, el rango que tengan, que anden diciendo a las madres de abril, a los que perdieron a su familia, a los que sufrieron del 2018 para acá, que hay que olvidarse, que hay que perdonar, como que si ese perdón significara perdón y olvido. No, no, señor. La búsqueda de la justicia está en la Biblia, dichas por el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador.
Por eso, aquellos que quieran utilizar la palabra del Señor para bien personal o bien de un grupito, para que no exijamos justicia, recuerdo el sermón de la montaña, que aquí no quiero predicar porque esa no es mi tarea. Yo soy más pecador que cualquiera de ustedes. Pero el Señor dijo, bienaventurados, ¿cómo dijo? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. No dijo, porque les voy a dar el olvido. Porque se tienen que olvidar. Los voy a hipnotizar para que no recuerden a sus seres queridos masacrados, violados, torturados, quemados, asesinados. No dijo eso el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. Y eso es lo que pedimos hoy y ensumemos. Señor, queremos saciarnos de justicia. Queremos que la venganza la tomes tú, no yo, ni los que han sido lacerados en sus entrañas, en su corazón, por los que han matado, torturado, quemado, violentado el cuerpo de nuestros seres queridos. Haznos justicia por los que han quedado sin nada, por los que han sido robados, por los que han sido expulsados, por los que andamos rodando en el mundo sin patria. Está bien, como decía Martí, pero sin amo, pero andamos rodando. Danos justicia, Señor. Es mucho pedir eso. Es pecado pedir justicia. ¿Está equivocado usted o yo al exigir justicia? No, los equivocados son otros. Una cosa es perdonar al que te hace daño. Otra cosa es perdonar a tus enemigos. Pero otra cosa es olvidarte de la justicia. Porque la justicia viene de Dios. Y Él nos prometió que los que tenemos hambre y sed de justicia, vamos a saciarnos, vamos a hartarnos. Vamos a quedar hasta aquí de justicia. Por eso, siga pidiendo la justicia. Y si eso es ser radical, o ser de ultraderecha, o ser intransigente, pues que digan lo que digan. Mi conciencia y la de muchos están tranquilas, porque estamos haciendo lo correcto. Ay, discúlpenme, que me extendí. No sé si me va a quedar tiempo de dar tanta noticia, pero bueno, la ventaja del día de hoy es que no vamos a tener a Eric Drogman, porque viene viajando desde Illinois y está en la carretera. Mañana vamos a ver si lo vamos a tener acá. Póngame la invitación, por favor, antes de irme con las noticias, póngame la invitación para que todos los antisandinistas, los que quieren de verdad gritar una vez más el 5 de agosto en el lanzamiento de Sumemos, que cuál es la ruta. Recuerden, nosotros estamos con el pueblo. Nosotros no queremos estar del lado de los que tienen el control supuestamente de la plata, de la financiación y de la política en Nicaragua, no. Nos interesa estar con ustedes, con el pueblo. Aunque no recibamos ayuda, aunque no tengamos financiamiento, aunque estemos rozando los límites económicos, hay una cosa que no nos pueden comprar, que es la dignidad. La invitación. Quiere que caiga la izquierda y su plan de aplastarnos a todos. Estás invitado al lanzamiento de la plataforma antisandinista de la verdadera oposición. Sumemos.
Sábado 5 de agosto a las 2 de la tarde en el American Cuban Museum, 1200 Coral Way en Miami. Más información al 786-992-4292. Abajo el sandinismo. De la oposición latinoamericana. No se dejen sobornar aunque se estén muriendo de ganas. Gracias, gracias. Miren, y en lo que va, bueno, ya iniciaron el tratar de confundir, de desinformar. Ok, por favor, escuchen este programa, vean este programa. Yo le quiero agradecer también a Marlon Marchena de Son Mártires, a Donari Hassan de Radio 15 de Septiembre, a Charlie Noticias, a La Derecha, al Tranque de Miami y a todos que están en las redes sociales. Miren, ya empezaron con desinformación que el evento es este 29, este fin de semana, que el evento ya se canceló, que el evento ya no va. El evento va. Y lo vamos a hacer todos los nicaragüenses que queremos formar parte de esta plataforma antisandinista. Sábado 5 de agosto a las 2 de la tarde en el Museo Americano Cubano de la Diáspora, 1200 Coral Way. Ahí vamos a estar. Así es que apóyenos, difunda esta noticia, compártala con los amigos. Y a los que vienen, bienvenidos. Quiero mandarles saludos a los autoconvocados en Panamá. Muchísimas gracias. A los autoconvocados desde el 2018 que están en Zaragoza, España, en Barcelona, en Madrid, en el País Vasco, en San Sebastián. Saludos para ustedes, de verdad. Les mando saludos también a los amigos que están en New Jersey, que son los autoconvocados de New Jersey. Los vandálicos, me dicen acá, de Nevada, de Las Vegas, también están pendientes, gracias. Viene gente de New Jersey, viene gente de Nueva York, viene gente de Maryland, viene gente de Washington, vienen amigos a acompañarnos. Fíjese usted, una pareja de Colorado, saludos a Isabel y a Rodrigo, muchísimas gracias, ojalá que nos acompañen. Santiago, vamos con todas las ganas, ya reservamos el boleto de avión y también un hospedaje cerca. Vaya, muchísimas gracias. Deseara tener fondos para poder decir aquí hay hospedaje para todos y aquí hay boletos de avión, de trenes o de buses para que vengan a acompañarnos, pero ustedes saben que aquí estamos como ustedes. Así que les agradezco. Luisa, saludos en la ciudad de Pomona, allá en cerca de Los Ángeles, en California, don Santiago. Vamos 4 personas de Los Ángeles, así es que de aquí de Pomona, gracias. Vamos de San Francisco también. Saludos a Fidel, muchísimas gracias. A Daisy en San Francisco, California. Vamos a ver si veo a Lacetino. Un abrazo, me gustaría tenerla por acá. Ojalá que podamos tenerla. Muchas gracias. Bien, antes de seguir, porque no era solamente para el lanzamiento de su memo, vamos a las noticias. Pero antes, hoy es día de mi santo, no de mi cumpleaños, ¿eh? Mi papá era devoto de de Santiago Apóstol, porque los jinotepinos son fachentos para celebrar sus fiestas. Ayer las boicotearon, pero la hicieron rapidito, ahí al lado se juntaron los tres santos, a pesar de que estaba amenazado por la policía, pero hicieron algo. Hoy es día de Santiago Apóstol, patrono de España. Y uno de los apóstoles que... No es así la imagen original. Esto viene más de la leyenda o de las apariciones en España de que Santiago Apóstol se apareció en un caballo blanco en una batalla decisiva entre los cristianos tratando de recuperar la península ibérica y los moros. Los que conquistaron casi toda la península ibérica. Creo que 700, 800 años le costó volver a recuperar toda España y casi toda Portugal a los cristianos.
Así que muchísimas gracias por todos los saludos. Repito, aunque no es de cumpleaños, es el día de mi santo, como en mi pueblo también se celebra Santiago Apóstol. Bien, vamos a las noticias porque hay una alerta. Ojo con esta noticia porque, a ver, llama la atención. Ya con todo lo que ha pasado uno queda como preocupado. A ver, la Organización Mundial de la Salud alerta desde ayer que un hombre en Emiratos Árabes Unidos dio positivo del virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV, ese que usted ve en pantalla. Según informa la Organización Mundial de la Salud, están esperando la evolución de esta situación porque, se lo voy a resumir, le llaman el síndrome del camello. ¿Cómo? De un murciélago, de una gallina, ahora un camello. Llama la atención, porque los síntomas son parecidos. Y es primera vez que detectan en un hombre de los Emiratos Árabes Unidos este virus, MERS-CoV, el virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el síndrome del camello. Luego vendrá el del cuzuco, luego vendrá el del chompipe, luego vendrá el de sabe quién, del chancho. Menos mal que la gente está despertando, Y aquí tiene que cambiar la cosa porque hay que ser responsables a alguien por todo esto. No creo en casualidades. Ghislaine Maxwell, la amante, socia y también cómplice de el que supuestamente se suicidó, Jeffrey Epstein, fue declarada culpable de tráfico sexual de niños. El juez se negó a dar a conocer la lista de posibles clientes que ocuparon los servicios sexuales de menores de edad en varios recintos y la famosa isla de Jeffrey Epstein, donde Ghislaine Maxwell era su socia, su amante y su cómplice en esto de tráfico sexual que podría involucrar a mucha gente de poder, a mucha gente de mucha plata, de mucho nombre, y que hasta el día de hoy, repito, el juez se negó a dar a conocer la lista de los involucrados en estas acusaciones, donde fue encontrada culpable Ghislaine Maxwell. Vamos a otra noticia, porque esta está estremeciendo a la clase alta de Estados Unidos y, por supuesto, a la clase política. Encontraron al chef de Barack Obama y de Michelle Obama en la famosa Martha's Vineyard. Sí, señor, ese que ustedes ven ahí, ese afroamericano, Tafari Campbell, fue encontrado en la casa o en la mansión. Decir casa es la casa donde vivo yo. La mansión de los Obama. Tenía 43 años. Tafari Campbell, chef personal de Barack Obama y Michelle Obama. También trabajó en la Casa Blanca desde el 2017. Había desaparecido este domingo en la noche, según declaró la familia Obama. Estaba remando en el Edgerton Creek Pond y desapareció. La policía inmediatamente envió equipos de emergencia a buscarlo. Sin embargo, varios medios de comunicación informaron que el chef de la Casa Blanca se ahogó. Inmediatamente, las redes sociales, búsquenme el video, por favor, donde está nadando de una manera espectacular el chef que supuestamente se ahogó. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Se ahogó remando en la noche? Un tipo que nada bien, ese que usted ve ahí, nada mejor que yo, mejor que usted.
Esa imagen es de su publicación en el año 2017. Sigo nadando, había puesto en el hashtag y mostraba las habilidades náuticas del chef que apareció ahogado en el lago de Martha's Vineyard, donde él trabajaba como chef, cocinero personal de Barack Obama y Michelle Obama. ¿Cómo? ¿Se ahogó? ¿Sabiendo nadar? ¿Qué? ¿Estaba drogado? ¿Golpeado? ¿Herido? ¿Fuera de sí? Quedan muchas preguntas por responder. Y me imagino que van a tratar de no perjudicar a alguien ahí. Pero si la justicia es justicia en todas partes, se tiene que dar esa información, dar a conocer a la opinión pública y realmente desenmarañar qué pasó ahí con alguien que trabajaba en la casa de los Obama y que se ahogó en un lago y que sabía nadar mejor que usted y que yo. Diría mi abuela. Otra noticia. El presidente del Congreso, el vocero de la Cámara Baja, el señor McCarthy, dijo que la Cámara Baja está preparando la acusación para el juicio en contra de Joe Biden. Esto, dijo, está llegando al nivel de una investigación de juicio político, algo que no habíamos visto desde que Richard Nixon usó el armamento del gobierno para beneficiar a su familia y negar la supervisión del Congreso. ¿Será que lleven a juicio este año al presidente Joe Biden y que tenga que renunciar como lo hizo Richard Nixon en el famoso Watergate, que muy amablemente me mostró dónde fue, dónde es el Watergate dos veces? Mi estimado amigo, a quien le mando saludos y abrazos, Roberto Talavera y su esposa Rosana Talavera, me dieron un tour. Aquí fue el Watergate. Este es el edificio, me dijeron. En esos pisos, ahí estaban las grabadoras. ¿Será que vayan a enjuiciar realmente a Joe Biden? Vamos a verlo. Polonia movilizó blindados y personal militar a su frontera con Bielorrusia después de que se anunciara por el mismo presidente bielorruso, Lukashenko, que los mercenarios Wagner, que se movieron supuestamente de Rusia a la frontera entre Bielorrusia y Polonia, quieren atacar Polonia. Fíjense ustedes qué interesante. Sabiendo que si tocan a Polonia, tocan a la OTAN, tan tranquilamente Bielorrusia va a permitir que unos vagos, que unos mercenarios le hagan entrar a una guerra con la OTAN a Bielorrusia para que lo hagan desaparecer. ¿No será que por esa razón Vladimirovich Putin mandó supuestamente misiles nucleares a la frontera para hincar y cuando quieran responder, no hinquen porque aquí tengo misiles nucleares y que Bielorrusia los puede usar? Bueno, vamos a ver en qué queda eso, pero por lo menos muestra los tanques que estaban en las calles ayer y hoy en Polonia rumbo a la frontera con Bielorrusia. Habrá que ver si dilata una semana Lukashenko, el dictador ruso, prorruso en Bielorrusia, si tocan a Polonia y a la OTAN. En otra noticia, según el ministro o el Ministerio de Defensa de Rusia, el ministro de Defensa de ese país, Shoigu, ha llegado a Corea del Norte. Está desesperada Rusia
porque no tiene municiones, ni tiene armamento liviano, ni de mediano alcance. Le quedan sus reservas vitales, nada más. Está rogando por municiones y armas a Irán y ahora a Corea del Norte. Muestre el video, por favor, y póngale audio a la llegada del ministro de Defensa Shoigu de Rusia a Corea del Norte a solicitar y a rogar por armamento y municiones a Kim Jong-un. Defensa ruso, increíble, aunque parezca mentira, ¿no? Corea del Norte tiene armas y municiones porque no las ha usado en cantidad para una guerra, y Rusia ya no tiene armas y municiones porque las gastó casi todas, pero tiene comida robada a Ucrania, cereales robados a Ucrania. Entonces, en Corea del Norte se están muriendo de hambre. Dígame, ¿en qué país comunista la gente no se muere de hambre? Entonces, a cambio de comida, de concesiones y otras cositas, pues le van a pedir municiones y armas a los coreanos del norte. ¡Va veloz, doña Xiomara! Esta señora sí va rápido, ¿eh? Ha metido una ley en la Asamblea Nacional de Honduras en donde toma o va a tomar el control de las telecomunicaciones, las llamadas telefónicas, todo lo que se escribe en WhatsApp, en Facebook, en las redes sociales. Ella lo quiere saber, conocer, y obligaría con esta ley a las empresas de telecomunicaciones y a las que tienen sus servicios de internet, de telefonía celular o teléfonos convencionales, a pasar todas las grabaciones, todos los mensajes y todo lo que escriben los hondureños. ¿Qué tal? Esta es la nueva izquierda de los izquierdosos de mi patria. Esta con Petro, con Bori, con el Fernández, con ¿cómo se llama? Pedro Sombrero Luminoso, Pedro Castillo. La Xiomara Castro ya metió la ley. Fue a China y trajo una buena idea. Control, control, control. Lo que está haciendo Daniel Ortega, lo que hace Cuba, lo que hace Irán, lo que hace Corea del Norte, lo que hace Venezuela. Con los comunistas no hay derecho a la privacidad, aunque esté en papel, aunque lo diga la Constitución, aunque sea un derecho humano en las Naciones Unidas. Los comunistas tienen que tener el control de todo. Quieren saber quién conspira, quién piensa mal, quién opina diferente, para controlarlos. Quieren saber quiénes en el ejército conspiran, no están de acuerdo, quiénes en la policía, qué políticos, para controlarlos. Hay varias maneras de controlarlos. Una, comprándolos. Otra, extorsionándolos. Y otra, torturándolos, amenazándolos, desapareciéndolos o expulsándolos del país. Es más, hay una iniciativa de ley que están también viendo para quitarle la nacionalidad a los que conspiren. Esto lo leí hace unos días, que Venezuela está metiendo la misma ley que tiene Daniel Ortega y que también la Xiomara Castro la está explorando. ¿Querían socialismo? Aguántense, reempújenle, ¿ah? Sométanse
o mueran. Va a ser el lema de la Xiomara Castro de aquí en adelante con nuestros hermanos hondureños. Vaya. La Casa Blanca sufrió un nuevo revés con la decisión de un juez federal de California. Sí, señor. En la siguiente nota, por favor, Sebastián, porque, a ver, la política de asilo que tiene en la actualidad Joe Biden, con la que esperaba controlar los cruces fronterizos, se le cayeron. La orden del juez del Distrito Norte de California, John Tigar, elimina una herramienta clave de aplicación establecida por el Departamento de Seguridad Nacional después de la expiración de los controles, ¿se acuerda del título 42? Que permitió a Estados Unidos durante la pandemia evitar la entrada de extranjeros y propagar el virus. Pero simultáneamente también le daba autorización para expulsar a más de 2.5 millones de extranjeros a partir de del principio del año 2020. La mayoría de los expulsados tenía la intención de pedir asilo político después de huir de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Después de este fallo de hoy martes, esto es nuevo, los demandantes aplaudieron la sentencia, aunque esta va a entrar en vigor de hoy a 14 días. O sea, en 14 días, dos semanas. ¿Qué va a pasar con la medida impulsada por la administración Joe Biden? ¿Qué va a pasar con los del parol humanitario? ¿Qué va a pasar con la reunificación familiar de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y colombianos? ¿Va a cambiar? Más información mañana, cuando tengamos acá en el estudio a nuestro amigo Eric Drogman de la línea legal, para que nos explique hasta dónde llega esta medida, si hay beneficios o perjudica a los inmigrantes. La dictadura sandinista prohibió el ingreso a Nicaragua de nuestro amigo Marco Medina, que trabajó en la prensa, después lo conocí en Radio Corporación, después lo conocí en el Canal 12, donde trabajé, también dando noticias, al igual que él. Se encontraba de vacaciones aquí en Estados Unidos. Póngame una imagen para que la gente vea de quién estamos hablando. Marco Medina, que hizo un trabajo espectacular en el 2018, transmitiendo desde la calle, desde la protesta, desde las universidades, desde los tranques, todo lo que acontecía mañana, tarde, noche y madrugada. Un tremendo periodista, y mi solidaridad con él, que andaba con su esposa, con su familia, con su hija, estaba de vacaciones y regresaba. Cuando se iba a subir al avión le dijeron: no hay permiso, dice el déspota de Daniel Ortega, para que usted, su esposa y su hija regresen a Nicaragua. No hay mal que por bien no venga, Marco. Ya vi que todos los periodistas se han solidarizado, ¿verdad? Ojalá que puedas estar bien aquí en Estados Unidos con tu hija, con tu señora, y que algún día podamos volver a trabajar en Nicaragua, todos los que hemos tenido que salir con nuestra familia sin ser nosotros los que decidamos esa medida, pero bueno, por seguridad, nuestra solidaridad con Marco Medina, un chavalo cristiano, católico, muy bueno, muy aventado, valiente, muy trabajador, buena gente. No tengo ninguna queja de él, así es que estamos aquí para servirte en lo que podamos, Marco. Mi solidaridad con vos, tu familia, y adelante, muchacho. Es tu primer exilio. Nosotros vamos por el segundo. Y por lo menos no te quitaron el pasaporte ni la nacionalidad, por el momento. Así es que, adelante. Dios sabe lo que hace.
Rosario Murillo, la sacerdotisa de Lucifer, dijo que la alcaldía de Managua está lista para celebrar las fiestas tradicionales con programas y diferentes actividades. Así lo publicó el diario arrastrado de El 19 Digital. Y bueno, yo lo mínimo que podría decirle a los católicos es no vayan. Hagan huelga. Aunque les pique las patas por andar ahí, no vayan, especialmente a los católicos. Esta gente que persigue a los católicos, a la iglesia católica, sacerdotes, tiene presos a sacerdotes, al único obispo en toda América que tienen presos, pues no debería usted hacerles campaña como que si en Nicaragua está todo normal. No, señor. Imagínense que nombraron por quinto año consecutivo a la Reina Rueda, que es la alcaldesa de mentira, porque quien manda ahí no es ni la ardilla, ni la reina, es Fidel Moreno, la nombraron mayordoma de las fiestas de Santo Domingo. Mientras la Iglesia Católica es perseguida, acosada, robada, torturada, humillada, la arquidiócesis de Managua y la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en las Sierritas poniendo a la piricuaca de la Reina Rueda como alcaldesa y mayordoma de las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán. Y usted me dirá, ¿quién tiene la culpa? Bueno, lo mismo, la misma calidad de culpa, si así se podría decir, o la misma culpa tiene quien se roba la vaca y quien le agarra la pata. El que le agarra la pata a la vaca tiene la misma culpabilidad que aquel que se roba la vaca. En este caso, ¿el arquidiócesis o la parroquia? ¿Qué no saben que Monseñor Rolando Álvarez está preso, incomunicado, torturado, humillado? ¿Que no le duele otro obispo, hermano en Cristo? ¿Que no se dan cuenta que hasta le fueron a quitar las cuentas a los sacerdotes jubilados para que puedan comer y comprar sus medicamentos? Mientras tanto, en Managua festejan los sandinistas. Hoy, día de Santiago Apóstol, el cardenal Leopoldo Brenes llegó a hacer la misa, se saludó con el alcalde de Jinotepe, Mariano Madrigal, y la piricuaca Consuelo Mendieta. Y aunque dijo unas palabritas ahí, me pregunto, ¿estamos para fiestas en la Iglesia Católica? ¿Estamos para celebraciones donde los piricuacos controlan las fiestas, las calles, las procesiones, con guaro, droga, bacanal y todavía riéndose de cómo tienen a la iglesia y a algunos sacerdotes y al obispo Monseñor Rolando Álvarez? En otra información, el Ministerio de Salud, toda la mayoría de piricuacos que están en el Ministerio de Salud de Nicaragua, dejaron sin efecto la exigencia de la tarjeta de vacunación COVID y la famosa prueba PCR a los viajeros que estaban entrando a Nicaragua y que le estaban haciendo la bolsa. De hecho, se le hicieron la bolsa el del 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 3 años y medio al Frente Sandinista. Se publicó la resolución en el MINSA
fue firmada por la piricuaca Marta Reyes y se dejó sin efecto la medida a partir de su difusión. Quiere decir que ya no van a estar cobrando los $150 que estaban recibiendo estos degenerados por la prueba del COVID. Esa PCR a todos los que entraban a Nicaragua. Ya están hasta donde no es, chineados. Vaya, vaya a Nicaragua, aliste la maleta. Y el título del día de hoy, ¿por qué razón pusimos Nicaragua entre los que quieren el sandinismo y los que gritan, los que se acuerdan de cuál es la ruta? ¿Usted se acuerda cuál es la ruta? A ver, ¿cuál es la ruta? Escríbala, no lo puedo decir, pero escríbala. Es interesante que creo que solo este programa, el de Marchena y el de Donari, han estado anunciando el lanzamiento de su memos. Se han alborotado, están nerviosos, están preocupados. Pero señores, tuvieron ustedes 5 años para hablar por los estudiantes, para hablar por el campesino, para hablar por el pueblo que se insurreccionó. Porque el sandinismo tiene que estar en la basura, como esa imagen de Fidel Castro el 11 de julio de hace 2 años. No esto, apología a criminales y a la revolución apoyada por Fidel Castro, porque la sangre del pueblo, como dice esa figura, no se negocia. Por eso es el nerviosismo de gente que se le olvidó cuál era la ruta. ¿Cuántos presos políticos, incluyendo sacerdotes, hay? El sandinismo no tiene. Por favor, ¿me puede congelar esa imagen? El sandinista y los sandinistas no tienen remedio. ¿Cuántas veces lo vamos a decir? Póngame de nuevo. Mire esta vieja, perdón, mire esta señora, si es señora, pues no sé qué será. Este 19 de julio, se vende esta casa y pone el número telefónico, pero vendiendo la casa muy seguro para aplicar al parol humanitario y venirse a los Estados Unidos, pero ella alegre el 19 de julio, pelando los chonetes, con banderas y chimbombas rojas y negras de la muerte. Esta es una realidad que alguna gente no quiere entender. Porque aún con todo lo que hemos pasado, aún con los asesinatos del 2018, aún con la persecución a la iglesia, aún con los testimonios de tortura de estos sandinistas que quedaron en esas instituciones por culpa de la Violeta, de Arnoldo y Bolaños. Por eso cuando decimos que la familia Chamorro tiene una responsabilidad enorme en tanta sangre que se ha derramado en Nicaragua por su complacencia, o por su sociedad, o por sus conexiones con estos sandinistas, porque no limpiaron las instituciones, dejaron intacto el ejército sandinista y la policía piricuaca, dejaron sin tocar el Ministerio del Interior, donde estaba la Dirección General de Seguridad del Estado. Las mismas prácticas contra la oposición en los años 80 la ejercieron estos sandinistas que no tienen remedio con la juventud, con los niños y los campesinos en el 2018. Y este es un vivo ejemplo de lo que hemos venido diciendo en este programa. No se puede convivir
con tu agresor, no se puede convivir con tu violador, no se puede convivir con los que han violentado no solamente los derechos humanos, los derechos civiles, políticos, sino también el físico, porque han torturado, han matado con saña, con ventaja, alevosía y saña a los chavalos de la oposición. Y si no estamos dispuestos a hablar por la mayoría del pueblo, apartémonos. Porque, señores, tenemos que ser así de directos y francos. Aquí hay un sector reducido, pero no porque sean reducidos, que sean poquitos, estos bolcheviques izquierdosos del MRS y compañía, que no llaman. Fíjense ustedes, pónganle ojo, por favor. Nadie de ellos, ninguna de sus plataformas, se declaran antisandinistas. ¿Usted ha escuchado alguna vez? ¿Los ha escuchado? Ni siquiera mencionan la dictadura sandinista, ni siquiera eso. Eso debería decirle algo a usted, debería llamarle la atención a usted, el por qué no mencionan que son antisandinistas, que lo que hay en Nicaragua es una dictadura sandinista. ¿Por qué? Porque solo son anti-Ortega, anti-Murillo, nada más. Hasta ahí llegan. Y eso no le debería de preocupar a usted, que esté en Nicaragua, que esté en Costa Rica, que esté aquí en Estados Unidos, que esté en España. Esta gente quieren que el sandinismo ocupe el lugar de los que ellos llaman orteguismo. Claro, si se lo permitimos nosotros, ustedes y nosotros. Todos los medios de comunicación financiados por ellos, que son casi todos, ¿ok? Están claros que en su vocabulario no pueden pronunciar dictadura sandinista. Solo dictadura Ortega Murillo. Ninguno se autollama antisandinista. La pregunta es, hágasela usted, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es legítima hacer esta pregunta al aire? Sí. ¿Pero los demás? ¿Y usted no ha visto cómo vienen blanqueando desde el 2018 para acá a un montón de guerrilleros, asaltantes, piñateros, criminales, torturadores, sandinistas de los años 80? Y los entrevistan como que si fueran personas de una nobleza, de una blancura, de una inocencia, como que si no tuvieran sangre chorreando por las manos, por las patas, por todos lados, a todos estos criminales. Y le llaman doctores, escritores, activistas de derechos humanos, comandantes, como que si con solo el nombre de comandante no le salpica la cara de sangre a los que le llaman comandantes. Y son precisamente esos, con los izquierdosos de nuestra patria, que son poquitos, repito, pero manejan el mismo discurso,
manejan la misma fuente de financiación, manejan un eje de comunicación parecido o igual. Los bolcheviques, en la era de el zar de Rusia, Alejandro, eran poquitos. Vivían en el exilio, comiendo, bebiendo sabroso en París. Pero eran poquitos, pero manejaban un mismo discurso y no se salieron jamás de su objetivo, llegar al poder como fuera, a la fuerza. Y lograron votar al zar, la zarina, a toda la familia de los Romanov. Los fusilaron, los desaparecieron, los torturaron, los aislaron e impusieron la revolución bolchevique de sangre, dolor, luto, muerte en Rusia. Aquí, estos izquierdosos de Nicaragua, los bolcheviques tropicales nuestros, son poquitos, pero son organizados, manejan un mismo discurso, tienen fuentes de financiación casi inextinguibles y controlan la mayoría de medios de comunicación porque manejan la plata. Lo que no manejan es al pueblo, es a la mayoría de nicaragüenses. En el pueblo de Nicaragua no han podido meterles el progresismo, el socialismo o el sandinismo bueno, porque todo nicaragüense sabe que no hay sandinismo bueno. El sandinismo no es ninguna opción política ni una alternativa de gobierno para los nicaragüenses. Ya tuvieron 10 años. Se vendieron a Fidel Castro, le vendieron la patria a los bolcheviques rusos de la Unión Soviética. Hablan de vendepatrias y los principales vendepatrias, mequetrefes y arrastrados son los sandinistas. De ayer, de hoy y de siempre. Mire, haga la prueba. Pregúntele a estos comandantes cuál es la opinión de ellos sobre el criminal y asesino de Fidel Castro. Y se va a dar cuenta usted que lo añoran, lo idolatran, lo recuerdan, lo quisieran tener de frente para entregarse en los brazos que chorrean sangre cubana, sangre latinoamericana, sangre africana y por ende nicaragüense. Entonces, dejémonos de tanta palabrería. Aquí, o usted está con el pueblo de Nicaragua, que no quiere más sandinismo, o usted es un sandinista solapado, de esos que aparentan ser moscas muertas, que tiran la piedra y esconden la mano. Usted, que añora que el sandinismo vuelva al poder, que no habla de dictadura sandinista, que maneje el lenguaje de dictadura Ortega Murillo, usted que quiere convivir con los sandinistas, quiere irse a enlodar en el chiquero de la ignominia, yendo a negociar, a dialogar y a elecciones con Daniel Ortega, usted es otro vendepatria, traidor al pueblo de Nicaragua. Usted no puede representar a la mayoría de los nicaragüenses que estamos hartos de sandinismo y no queremos más sandinismo, ni más bolcheviques, ni izquierdosos, ni progresistas, ni socialistas en la política de Nicaragua. Por eso se molestan con nosotros, porque dicen que no somos democráticos. No, señor. Ya deseara que en Nicaragua hubiese chance para ir a elecciones. Les podríamos demostrar una, dos, tres, cuantas veces sea, que el pueblo de Nicaragua, por gran mayoría, el 85-90% de los nicaragüenses, somos y hemos sido antisandinistas.
si hubieran elecciones de verdad, ni Daniel Ortega ni los bolcheviques del MRS tuvieran ningún chance de llegar a la presidencia. Y ellos lo saben. Y nosotros lo sabemos. Por eso controlan a todos los medios independientes, con financiamiento, con pago, para que repitan y digan lo mismo y no mencionen nada de sandinistas ni sandinismo. Si usted no se aviva, no va a pasar lo mismo que en el 1979 y que en 1990. ¿Ok? Que le robaron la lucha al pueblo de Nicaragua en el 79, que en el 90 la familia Chamorro se juntó con el Frente Sandinista para eliminar a la contra y hacerlos millonarios y vivir tranquilos ellos, y en el 2018 estos estudiantes que gritaban que cuál era la ruta, ni perdón ni olvido, estos que dieron la vida, que se enfrentaron a las huestes de orcos sandinistas del ejército, policía y paramilitares, a estos que estaban en las universidades, en los tranques y en la calle, a estos y al pueblo de Nicaragua le volvieron a robar la lucha estos bolcheviques tropicales de Nicaragua. Y mire cómo es la vida. Los que estaban en los tranques, los que estaban en las universidades jugándose el pellejo, los que estaban en las calles liderando la lucha de abril, son los que están comiendo miércoles, apartados, olvidados, y otros que estaban en empresas de sandinistas y vivían bien, son los laureados, los que lideran la lucha azul y blanco, y los premiados y los financiados. ¿Se fijan ustedes por qué no les gusta mucho que abramos la boca en BTN Noticias? Vamos a pausa. Yo soy Santiago Aburto en BTN Noticias. Ya regresamos. Por favor, dele like, dele me gusta, comparte este programa. No tenga miedo. Ya volvemos. Amigo constructor o contratista de Los Ángeles, Ferretería Central Hades Corporation le ofrece todo lo que usted necesita para sus proyectos de construcción y remodelación, como bloques, arena, ladrillos, cemento, herramientas y accesorios para construir y todo en plomería. Le atienden los 7 días de la semana y cuentan con servicio a domicilio. En Ferretería Central Hades Corporation se especializan en Estaco, La Jabra y Western Blend. Visítelos en el 7715 South Central Avenue en Los Ángeles. Llame y ordene al 323-586-9439. Ferretería Central Hades Corporation en Los Ángeles, California. La Línea Legal, 305-978-9083. Para todo lo referente a parol, La Línea Legal, 305-978-9083. Para solicitar asilo político, La Línea Legal, 305-978-9083. Para nicaragüenses, cubanos y venezolanos, existe La Línea Legal, 305-978-9083. Si no tienes quien te represente en los Estados Unidos, si no tienes todo el dinero para los gastos legales, si quieres que le den seguimiento a tu caso en español, La Línea Legal, 305-978-9083, con Eric Druckmann. Llama ya. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos: taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida.
Gracias, gracias, amigos y amigas en BTN Noticias. Si ustedes están en Estados Unidos, déjenme mostrarle, por favor, un plan funerario que está dando buenos resultados y mucha gente está llamando para obtenerlo. Mario Vallecillo, de Bemar Life Insurance, está presentando, representando a Sure for Life. Este es un plan funerario que usted lo puede utilizar en cualquier estado de los Estados Unidos. Puede meter a 7 miembros de la familia. Si alguien llega a fallecer, ellos se van a encargar de todos los gastos funerarios de acá, del avión y del cuerpo, el féretro, llevarlo en avión, y de los gastos funerarios allá en Nicaragua. ¿Qué les parece? Hasta el boleto de avión le dan a un acompañante para que vaya con el féretro del fallecido o fallecida. Por eso, si usted vive en Estados Unidos y no tiene un seguro, un plan de asistencia funeraria, llame a Mario Vallecillo al 305-439-6524. Con Mario Vallecillo usted va a encontrar la manera de poder obtener este plan funerario para toda la familia. Llame para más información al 305-439-6524. Repito, Mario Vallecillo de Bemar Life Insurance. También me estaba diciendo Mario que ya está trabajando con la señora Montealegre, que es de migración, en las oficinas. Les puede llamar también para cualquier caso que usted tenga acerca de migración, ya sea asilo político o parol humanitario. También están trabajando con ella, que sale en los medios de comunicación más importantes aquí en los Estados Unidos. Llámele a Mario Vallecillo al teléfono que apareció en pantalla ahí, de Bemar Life Insurance. Qué bueno. Bien, quiero mandarle saludos a El Flaco. Me está mandando El Flaco, me dice: don Santiago, ¿va a tener usted camisetas de Sumemos el día de lanzamiento del 5 de agosto? No, no las hemos dado a hacer, pero hay posibilidades que sí, para hacer que la gente también pueda ponerse su camiseta. Vamos a ver si encontramos de tu talla, Flaco. Triple X. ¿Ah? Chocho. Y eso que no me compras nacatamales los domingos. A propósito, este próximo domingo voy a tener nacatamales y pan en Sweetwater, porque el otro va a ser el día de lanzamiento. Póngame por favor el teléfono desde ya, los que quieran hacer sus pedidos, al 786-992-4292. Esto va a ser el domingo. Vamos a hacer riquísimos nacatamales que se chupen los dedos, ya sea con pan francés, un café negro o con tortilla. Pero aquí, bueno, a menos que usted la eche en casa, salen sabrosas las tortillas. Hay unas tortillas aquí que venden que parecen, ay Dios, bien las agarra, las tira y a cualquiera le quiebra la cabeza con un tortillazo. Son duras, gruesas. No. Qué rico ese nacatamal. Mire el hambre que me está dando ahorita solo verlo. 786-992-4292 para el próximo domingo en Sweetwater y en West Palm Beach. También quiero invitarles, va a estar este próximo sábado y domingo, sábado, que es 30, ¿verdad? A ver, 29. Sábado 29 a la 1 de la tarde y domingo 30 a las 10 de la mañana va a estar la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos con Pablito Cuevas en Los Ángeles, 1400 North Hacienda Boulevard en La Puente, California. Bueno, no en Los Ángeles, pero cerquita a Los Ángeles. Llame para más información para que asista a esta clínica de derechos humanos y de migración en el área de Los Ángeles al 689-203-9429 y el 954-393-5868 para que puedan asistir. Yvette Maldonado Machado me dice: ¿dónde va a estar don Santiago en Sweetwater? 103-74 de la West Flagler. Ahí vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, solo entregando pedidos, no es que sea fachento, pero bueno, no llegamos a vender así, como que dicen nacatamales, compres un nacatamales, no, ya van todos encargados, por eso el número para preparárselos como Dios manda y entregárselos el domingo en la mañana, a las 9 de la mañana en Sweetwater, riquísimos nacatamales, se los recomiendo, y en West Palm Beach desde las 8 de la mañana.
Mario José me dice, don Santiago, antes de que se vaya, ¿cuál es la ruta? Ay Dios, por respeto a ustedes no lo digo al aire, ¿verdad? Pero por supuesto que sabemos que cuál es la ruta. Quiero mandarle saludos a José Lazo allá en Costa Rica. Muchísimas gracias. A Josefa en, déjeme ver, ¿dónde es? En Nevada, gracias. A Sebastián, ¿se le va la ruta? No se le vaya, Sebastián. Vamos rápido, por favor, a la invitación. Póngame la invitación de este próximo 5, el lanzamiento de Sumemos en el 1200 Coral Way en Miami a las 2 de la tarde, 5 de agosto. Usted y yo tenemos una cita. Freddy Navas también tiene una cita con usted del Movimiento Campesino que está en Sumemos. Zaida Hernández, de esas lideresas del 19 de abril, también va a estar invitada. Así es que súmese usted a Sumemos. Póngala por favor la invitación y ya regreso con más. Estás invitado al lanzamiento de la plataforma antisandinista de la verdadera oposición. Sumemos. Sábado 5 de agosto a las 2 de la tarde en el American Cuban Museum, 1200 Coral Way en Miami. Más información al 786-992-4292. Abajo el sandinismo. La Línea Legal, 305-978-9083. Para todo lo referente a parol, La Línea Legal, 305-978-9083. Para solicitar asilo político, La Línea Legal, 305-978-9083. Para nicaragüenses, cubanos y venezolanos, existe La Línea Legal, 305-978-9083. Si no tienes quien te represente en los Estados Unidos, si no tienes todo el dinero para los gastos legales, si quieres que le den seguimiento a tu caso en español, La Línea Legal, 305-978-9083, con Eric Druckmann. Llama ya. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de BTN Noticias? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo soy Santiago Aburto. En este día, pues, martes 25 de julio del año 2023. Para mí es un enorme privilegio acompañarles detrás de esta cámara, de este micrófono en BTN Noticias. Estamos en nuestro canal de YouTube, BTN Noticias. Queremos sumar y queremos llegar al finalizar el año a 60.000 seguidores o suscriptores o amigos que quieren estar bien informados. Solamente en ese canal. Llevamos más de 55.000. Así que usted se puede sumar, agregar, suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es la dirección? BTN Noticias. Búsquenos como BTN Noticias o Santiago Aburto. Ahí nos va a ver, mire. Y allá donde está debajo del escudo, ahí está una partecita donde dice suscribirte. Usted le pincha eso, inmediatamente va a formar parte de esta gran familia. Si usted ya no nos quiere seguir, o se vuelve un poco progresista o socialista o comunista o no le parece, simplemente vuelve a pinchar y ya, nos deja de seguir. No tiene que pagar un centavo, es absolutamente gratis. Así es que también nos puede seguir en nuestra página que tenemos en Twitter, que ahora es X. Esa es btnnoticias.com. Ahí vamos a mandar la información de la nueva página que estamos preparando, trabajando, estamos haciendo todo lo posible para que esta semana podamos tener la página oficial de Sumemos. Vamos a tener también una página oficial de Sumemos para todos ustedes. Pero aquí, ahí nos va a ver usted con artículos, con escritos, con noticias, con Radio La Ley, con buena música y también, porque Radio La Ley está integrada a nuestra página web btnnoticias.com. También usted puede suscribirse si quiere donar 10, 15, 25 dólares. Es voluntario para que sigamos informando. Porque BTN Noticias, lo que hacemos, no tenemos salario aquí. Nadie tiene salario. Las pocas donaciones que entran va para sostener el programa. Pero también usted puede colaborar con nosotros de manera voluntaria. Esto no es a la fuerza.
btnnoticias.com. Muéstreme, por favor, la página que tenemos en Twitter, arroba Santiago Aburto 8, es la dirección. Arroba Santiago Aburto 8. Vamos a ver si la cambiamos dentro de poco para que vayan directamente a btnnoticias.com. ¿Puede, Sebastián? ¿O tenemos problemas ahí? Está lento. Veo el internet. Saludos, Sebastián. ¿Cómo está usted? Ah, bueno, dice que tenemos problemas. Está lento un poco el internet. Gracias, no se preocupe, tranquilo. Pero, ¿qué le parece si hablamos un poquito del lanzamiento de Sumemos? Esto va a ser el próximo, de este sábado que viene al otro, sábado 5 de agosto a las 2 de la tarde en el 1200, escuche bien, Coral Way en Miami. Es el American Cuban Museum de la diáspora, el Museo Americano Cubano de la diáspora, 1200 Coral Way en la ciudad de Miami. ¿A qué hora? 2 de la tarde. Yo le quiero agradecer enormemente a los miembros de la comunidad de la costa Caribe, de la costa Atlántica de Nicaragua, que van a llegar ahí, asumemos, ese 5 de agosto. Van a estar representados por una comitiva de los líderes ancestrales de la costa Caribe. Este trabajo, póngalo, ¿no? Yo no tengo problema que la ponga. Este trabajo de sumar en esta plataforma de Sumemos, que es la plataforma antisandinista y de derecha, la única en su clase que hemos lanzado, porque nosotros no tenemos prejuicios en decir que somos amantes de la libertad, amantes del Estado de Derecho, amantes, fíjese usted, de defender los valores y principios, las tradiciones, nuestra familia, la vida, el trabajo, la honra y la propiedad privada. Si usted está en ese lineamiento, bienvenido a Sumemos. Si usted es antisandinista, bienvenido, bienvenida. Todos los que son antisandinistas, ¿quieren más información? Voy a poner mi número telefónico, que también es WhatsApp. Me pueden escribir. Cualquier duda, me pueden escribir. Cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir o llamar. Si no les contesto, por favor, mándenme un mensaje o escríbanlo, que los voy a leer todos. Póngame, por favor, el teléfono de información para los que quieren acompañarnos. Asumemos el día 5 de agosto a las 2 de la tarde. Ahí está, 786-992-4292. Este sábado tuvimos una bonita reunión con líderes campesinos, expresos políticos y contras, miembros de la resistencia nicaragüense en Costa Rica. Bienvenidos, hermanos. Son bienvenidos a esta plataforma que es de ustedes. La idea de Sumemos no es para lanzamiento de ninguna candidatura política. La idea de Sumemos no es para levantarle el ego a nadie. La idea de Sumemos no es para proclamar a ningún caudillo, sea hombre o mujer. La idea de Sumemos es para que la gente que no ha tenido voz en los últimos 5 o 6 años la tenga dentro y fuera de Nicaragua. Si estamos juntos, los de la derecha que somos más, los antisandinistas que somos más, aquellos que no tienen partido, nunca han apostado por ningún partido, también son bienvenidos. Si usted quiere rescatar los principios democráticos de Nicaragua y que existe un verdadero cambio en mi país, en su país, y si usted repite la voz de los estudiantes, que eran estudiantes, no eran delincuentes, cuando gritaban en las calles de Managua, ¿cuál es la ruta? Disculpen que me estoy exagerando en la presentación porque no lo tenía planificado, pero a mucha gente se le olvidó la ruta.
Es curioso. A muchas de estas agrupaciones que defendían a los estudiantes, a los que estaban en los tranques, que mi respeto para todos ustedes, ya no dicen nada de la ruta. Se les olvidó cuál era la ruta. Y andan apostando a que salga Daniel Ortega, el orteguismo, y que convivamos y le permitamos y le demos oxígeno al sandinismo. Esa era la ruta. Jamás la escuché en ninguna marcha, conste. Estuve casi en todas, por no decir en todas las marchas, que se produjeron en Managua. Y en ninguna parte decía, saquemos al orteguismo y dejemos el sandinismo. ¿Usted la escuchó? Claro, que hay gente que jala agua para su molino. Por ejemplo, todas las canciones piricuacas, que tienen buen ritmo, buena melodía y que suenan bonito, para nosotros, los que vivimos los años 80 en dictadura sandinista, comunista, nos trae malos recuerdos. Todas las canciones piricuacas de Carlos Mejía Godoy, de Luis Enrique Mejía Godoy, del grupo Pancasán, de los Guaraguao, de Inti Illimani, de los chilenos, argentinos, todos esos importados, por muy bonitas que suenen las canciones y por muy buena letra que puedan tener, solo nos recuerdan a hambre, sangre, muerte, frustración, depresión, exilio, servicio militar obligatorio, Micoín, Enabás, la pesca, o los que andaban agarrando en los guases o en los ifas a nuestros hermanos mayores y nuestras familias mayores para llevarlos a morir al servicio militar obligatorio. A eso nos recuerdan esas canciones. Mucha gente de ustedes no saben, porque no lo vivieron, pero en los años 80 a fuerza queríamos y nos querían obligar. Éramos pocos los que nos rehusábamos a cantar el tenebroso himno de el FSLN, este partido terrorista y criminal que todavía está en Nicaragua. A la fuerza nos querían hacer cantarlos. A la fuerza nos quisieron meter a Sandino, a Carlos Fonseca, a todos esos delincuentes, criminales que promovieron y llevaron la desgracia a Nicaragua en 1979. Hay unos que no se molestan y que no les da ni frío ni calor irse a sentar con Daniel Ortega en otro diálogo. Hay unos que ni se inmutan, ni se sonrojan, ni les da pena decir al aire que la salida es unas elecciones en el 2026 con el dictador en el poder. ¿Y los muertos? ¿Y los estudiantes? ¿Y los niños? ¿Y las famosas madres de abril y padres de abril? ¿Acaso que esos chavalos solo tenían mamá? Tenían padres, tenían hermanos, tenían abuelas, tenían tías, sobrinos, primos, vecinos, amigos. ¿Qué? Le vamos a decir a toda esa gente que exige y pide justicia, perdón y olvido, reconciliación, convivencia con el asesino, con el torturador, con el criminal, con el francotirador, con el policía que pegó fuego a la casa de Carlos Marx, que le enterró un puñal o le puso un alicate y le sacaba las uñas a los estudiantes y chavalos en las ergástulas, en las mazmorras del Chipote y en las casas que tenían de seguridad del Estado. Le vamos a decir, olvídese, no esté recordando ya el pasado, ya su hijo muerto está,
vea para adelante. No sea rencorosa, señora. Que le destriparon a su hijo, que le mataron a su hijo, que lo hicieron cuatro pedazos, lo tiraron a un cauce, que lo quemaron. Olvídese de eso, señora. Busque la reconciliación. Eso es lo que le están diciendo. Sin decírselo. Porque convivir con tu agresor, con tu torturador, con el que mató a tu ser más querido, sin pedir justicia, es injusticia. Todos los que andan hablando, llámese como se llame, el rango que tengan, que anden diciendo a las madres de abril, a los que perdieron a su familia, a los que sufrieron del 2018 para acá, que hay que olvidarse, que hay que perdonar, como que si ese perdón significara perdón y olvido. No, no, señor. La búsqueda de la justicia está en la Biblia, dichas por el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso, aquellos que quieran utilizar la palabra del Señor para bien personal o bien de un grupito, para que no exijamos justicia, recuerdo el sermón de la montaña, que aquí no quiero predicar porque esa no es mi tarea. Yo soy más pecador que cualquiera de ustedes. Pero el Señor dijo, bienaventurados, ¿cómo dijo? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. No dijo, porque les voy a dar el olvido. Porque se tienen que olvidar. Los voy a hipnotizar para que no recuerden a sus seres queridos masacrados, violados, torturados, quemados, asesinados. No dijo eso el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. Y eso es lo que pedimos hoy y ensumemos. Señor, queremos saciarnos de justicia. Queremos que la venganza la tomes tú, no yo, ni los que han sido lacerados en sus entrañas, en su corazón, por los que han matado, torturado, quemado, violentado el cuerpo de nuestros seres queridos. Haznos justicia por los que han quedado sin nada, por los que han sido robados, por los que han sido expulsados, por los que andamos rodando en el mundo sin patria. Está bien, como decía Martí, pero sin amo, pero andamos rodando. Danos justicia, Señor. Es mucho pedir eso. Es pecado pedir justicia. ¿Está equivocado usted o yo al exigir justicia? No, los equivocados son otros. Una cosa es perdonar al que te hace daño. Otra cosa es perdonar a tus enemigos. Pero otra cosa es olvidarte de la justicia. Porque la justicia viene de Dios. Y Él nos prometió que los que tenemos hambre y sed de justicia, vamos a saciarnos, vamos a hartarnos, vamos a quedar hasta aquí de justicia. Por eso, siga pidiendo la justicia. Y si eso es ser radical, o ser de ultraderecha, o ser intransigente, pues que digan lo que digan. Mi conciencia y la de muchos están tranquilas. Porque estamos haciendo lo correcto. Ay, discúlpenme, que me extendí. No sé si me va a quedar tiempo de dar tanta noticia, pero bueno, la ventaja del día de hoy es que no vamos a tener a Eric Drogman porque viene viajando desde Illinois y está en la carretera. Mañana vamos a ver si lo vamos a tener acá. Póngame la invitación, por favor,
antes de irme con las noticias, póngame la invitación para que todos los antisandinistas, los que quieren de verdad gritar una vez más el 5 de agosto en el lanzamiento de Sumemos, que cuál es la ruta, que recuerden, nosotros estamos con el pueblo. Nosotros no queremos estar del lado de los que tienen el control supuestamente de la plata, de la financiación y de la política en Nicaragua, no. Nos interesa estar con ustedes, con el pueblo. Aunque no recibamos ayuda, aunque no tengamos financiamiento, aunque estemos rozando los límites económicos, hay una cosa que no nos pueden comprar, que es la dignidad. La invitación. Quiere que caiga la izquierda y su plan de aplastarnos a todos. Estás invitado al lanzamiento de la plataforma antisandinista de la verdadera oposición. Sumemos. Sábado 5 de agosto a las 2 de la tarde en el American Cuban Museum, 1200 Coral Way en Miami. Más información al 786-992-4292. Abajo el sandinismo. De la oposición latinoamericana. No se dejen sobornar aunque se estén muriendo de ganas. Gracias, gracias. Miren. Y en lo que va, bueno, ya iniciaron el tratar de confundir, de desinformar, ¿ok? Por favor, escuchen este programa, vean este programa. Yo le quiero agradecer también a Marlon Marchena de Son Mártires, a Donari Hassan de Radio 15 de Septiembre, a Charlie Noticias, a La Derecha, al Tranque de Miami y a todos que están en las redes sociales, miren. Ya empezaron con desinformación que el evento es este 29, este fin de semana. Que el evento ya se canceló, que el evento ya no va. El evento va. Y lo vamos a hacer todos los nicaragüenses que queremos formar parte de esta plataforma antisandinista. Sábado 5 de agosto a las 2 de la tarde en el Museo Americano Cubano de la Diáspora, 1200 Coral Way. Ahí vamos a estar. Así que apóyenos. Difunda esta noticia. Compártala con los amigos. Y a los que vienen, bienvenidos. Quiero mandarles saludos a los autoconvocados en Panamá. Muchísimas gracias a los autoconvocados desde el 2018 que están en Zaragoza, España, en Barcelona, en Madrid, en el País Vasco, en San Sebastián. Saludos para ustedes, de verdad. Les mando saludos también a los amigos que están en New Jersey, que son los autoconvocados de New Jersey. Los vandálicos, me dicen acá de Nevada, de Las Vegas. También están pendientes, gracias. Viene gente de New Jersey, viene gente de Nueva York, viene gente de Maryland, viene gente de Washington, vienen amigos a acompañarnos. Fíjese usted, una pareja de Colorado, saludos a Isabel y a Rodrigo, muchísimas gracias, ojalá que nos acompañen. Santiago, vamos con todas las ganas, ya reservamos el boleto de avión y también un hospedaje cerca. Vaya, muchísimas gracias. Deseara tener fondos para poder decir aquí hay hospedaje para todos y aquí hay boletos de avión, de trenes o de buses para que vengan a acompañarnos, pero ustedes saben que aquí estamos como ustedes. Así que les agradezco. Luisa, saludos en la ciudad de Pomona, allá en cerca de Los Ángeles, en California, don Santiago. Vamos 4 personas de Los Ángeles, así es que de aquí de Pomona. Gracias. Vamos de San Francisco también. Saludos a Fidel, muchísimas gracias. A Daisy en San Francisco, California. Vamos a ver si veo a Lacetino. Un abrazo, me gustaría tenerla por acá. Ojalá que podamos tenerla. Muchas gracias. Bien, antes de seguir, porque no era solamente
para el lanzamiento de su memo. Vamos a las noticias, pero antes, hoy es día de mi santo, no de mi cumpleaños, ¿eh? Mi papá era devoto de Santo Domingo, ¿no? De Santiago Apóstol, porque los jinotepinos son fachentos para celebrar sus fiestas. Ayer las boicotearon, pero la hicieron rapidito, ahí al lado se juntaron los tres santos, a pesar de que estaba amenazado por la policía, pero hicieron algo. Hoy es día de Santiago Apóstol, patrono de España. Y uno de los apóstoles que no es así la imagen original. Esto viene más de la leyenda o de las apariciones en España de que Santiago Apóstol se apareció en un caballo blanco en una batalla decisiva entre los cristianos tratando de recuperar la península ibérica y los moros. Los que conquistaron casi toda la península ibérica. Creo que 700, 800 años le costó volver a recuperar toda España y casi toda Portugal a los cristianos. Así que muchísimas gracias por todos los saludos. Repito, aunque no es de cumpleaños, es el día de mi santo, como en mi pueblo también se celebra Santiago Apóstol. Bien, vamos a las noticias porque hay una alerta. Ojo con esta noticia porque, a ver, llama la atención. Ya con todo lo que ha pasado uno queda como preocupado. A ver, la Organización Mundial de la Salud alerta desde ayer que un hombre en Emiratos Árabes Unidos dio positivo del virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV, ese que usted ve en pantalla. Según informa la Organización Mundial de la Salud, están esperando la evolución de esta situación porque, se lo voy a resumir, le llaman el síndrome del camello. ¿Cómo? De un murciélago, de una gallina, ahora un camello. Llama la atención, porque los síntomas son parecidos. Y es primera vez que detectan en un hombre de los Emiratos Árabes Unidos este virus, MERS-CoV, el virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el síndrome del camello. Luego vendrá el del cuzuco, luego vendrá el del chompipe, luego vendrá el de sabe quién, del chancho. Menos mal que la gente está despertando, ¿eh? Y aquí tiene que cambiar la cosa porque hay que ser responsables a alguien por todo esto. No creo en casualidades. Ghislaine Maxwell, la amante, socia y también cómplice de el que supuestamente se suicidó, Jeffrey Epstein, fue declarada culpable de tráfico sexual de niños. El juez se negó a dar a conocer la lista de posibles clientes que ocuparon los servicios sexuales de menores de edad en varios recintos y la famosa isla de Jeffrey Epstein, donde Ghislaine Maxwell era su socia, su amante y su cómplice en esto de tráfico sexual que podría involucrar a mucha gente de poder, a mucha gente de mucha plata, de mucho nombre, y que hasta el día de hoy, repito, el juez se negó a dar a conocer la lista de los involucrados en estas acusaciones, donde fue encontrada culpable Ghislaine Maxwell. Vamos a otra noticia, porque esta está estremeciendo a la clase alta de Estados Unidos y, por supuesto, a la clase política. Encontraron al chef de Barack Obama y de Michelle Obama en la famosa Martha's Vineyard. Sí, señor, ese que ustedes ven ahí, ese afroamericano, Tafari Campbell, fue encontrado en la casa o en la mansión. Decir casa es la casa donde vivo yo.
la mansión de los Obama. Tenía 43 años. Tafari Campbell, chef personal de Barack Obama y Michelle Obama. También trabajó en la Casa Blanca desde el 2017. Había desaparecido este domingo en la noche, según declaró la familia Obama. Estaba remando en el Edgerton Creek Pond y desapareció. La policía inmediatamente envió equipos de emergencia a buscarlo. Sin embargo, varios medios de comunicación informaron que el chef de la Casa Blanca se ahogó. Inmediatamente, las redes sociales, búsquenme el video, por favor, donde está nadando de una manera espectacular el chef que supuestamente se ahogó. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Se ahogó remando en la noche? Un tipo que nada bien, ese que usted ve ahí, nada mejor que yo, mejor que usted. Esa imagen es de su publicación en el año 2017. Sigo nadando, había puesto en el hashtag y mostraba las habilidades náuticas del chef que apareció ahogado en el lago de Martha's Vineyard, donde él trabajaba como chef, cocinero personal de Barack Obama y Michelle Obama. ¿Cómo? ¿Se ahogó? ¿Sabiendo nadar? ¿Qué? ¿Estaba drogado? ¿Golpeado? ¿Herido? ¿Fuera de sí? Quedan muchas preguntas por responder. Y me imagino que van a tratar de no perjudicar a alguien ahí. Pero si la justicia es justicia en todas partes, se tiene que dar esa información, dar a conocer a la opinión pública y realmente desenmarañar qué pasó ahí con alguien que trabajaba en la casa de los Obama y que se ahogó en un lago y que sabía nadar mejor que usted y que yo. Diría mi abuela. Otra noticia. El presidente del Congreso, el vocero de la Cámara Baja, el señor McCarthy, dijo que la Cámara Baja está preparando la acusación para el juicio en contra de Joe Biden. Esto, dijo, está llegando al nivel de una investigación de juicio político, algo que no habíamos visto desde que Richard Nixon usó el armamento del gobierno para beneficiar a su familia y negar la supervisión del Congreso. ¿Será que lleven a juicio este año al presidente Joe Biden y que tenga que renunciar como lo hizo Richard Nixon en el famoso Watergate, que muy amablemente me mostró dónde fue, dónde es el Watergate dos veces? Mi estimado amigo, a quien le mando saludos y abrazos, Roberto Talavera y su esposa Rosana Talavera, me dieron un tour. Aquí fue el Watergate. Este es el edificio, me dijeron. En esos pisos, ahí estaban las grabadoras. ¿Será que vayan a enjuiciar realmente a Joe Biden? Vamos a verlo. Polonia movilizó blindados y personal militar a su frontera con Bielorrusia después de que se anunciara por el mismo presidente bielorruso, Lukashenko, que los mercenarios Wagner, que se movieron supuestamente de Rusia a la frontera entre Bielorrusia y Polonia, quieren atacar Polonia. Fíjense ustedes qué interesante. Sabiendo que si tocan a Polonia, tocan a la OTAN, tan tranquilamente Bielorrusia va a permitir que unos vagos, que unos mercenarios le hagan entrar a una guerra con la OTAN a Bielorrusia para que
los hagan desaparecer. ¿No será que por esa razón Vladimir Vladimirovich Putin mandó supuestamente misiles nucleares a la frontera para hincar y cuando quieran responder, no hinquen porque aquí tengo misiles nucleares y que Bielorrusia los puede usar? Bueno, vamos a ver en qué queda eso, pero por lo menos muestran los tanques que estaban en las calles ayer y hoy en Polonia rumbo a la frontera con Bielorrusia. Habrá que ver si dilata una semana Lukashenko, el dictador ruso, prorruso en Bielorrusia, si tocan a Polonia y a la OTAN. En otra noticia, según el ministro o el Ministerio de Defensa de Rusia, el ministro de Defensa de ese país, Shoigu, ha llegado a Corea del Norte. Está desesperada Rusia porque no tiene municiones ni tiene armamento liviano ni de mediano alcance. Le quedan sus reservas vitales, nada más. Está rogando por municiones y armas a Irán y ahora a Corea del Norte. Muestre el video, por favor, y póngale audio a la llegada del ministro de Defensa Shoigu de Rusia a Corea del Norte a solicitar y a rogar por armamento y municiones a Kim Jong-un. Defensa ruso, increíble, aunque parezca mentira, ¿no? Corea del Norte tiene armas y municiones porque no las ha usado en cantidad para una guerra, y Rusia ya no tiene armas y municiones porque las gastó casi todas, pero tiene comida robada a Ucrania, cereales robados a Ucrania. Entonces, en Corea del Norte se están muriendo de hambre. Dígame en qué país comunista la gente no se muere de hambre. Entonces, a cambio de comida, de concesiones y otras cositas, pues le van a pedir municiones y armas a los coreanos del norte. ¡Va veloz, doña Xiomara! Esta señora sí va rápido, ¿eh? Ha metido una ley en la Asamblea Nacional de Honduras en donde toma o va a tomar el control de las telecomunicaciones, las llamadas telefónicas, todo lo que se escribe en WhatsApp, en Facebook, en las redes sociales. Ella lo quiere saber, conocer, y obligaría con esta ley a las empresas de telecomunicaciones y a las que tienen sus servicios de internet, de telefonía celular o teléfonos convencionales, a pasar todas las grabaciones, todos los mensajes y todo lo que escriben los hondureños. ¿Qué tal? Esta es la nueva izquierda de los izquierdosos de mi patria. Esta con Petro, con Bori, con el Fernández, con ¿cómo se llama? Pedro Sombrero Luminoso, Pedro Castillo. La Xiomara Castro ya metió la ley. Fue a China y trajo una buena idea. Control, control, control. Lo que está haciendo Daniel Ortega, lo que hace Cuba, lo que hace Irán, lo que hace Corea del Norte, lo que hace Venezuela. Con los comunistas no hay derecho a la privacidad, aunque esté en papel, aunque lo diga la Constitución, aunque sea un derecho humano en las Naciones Unidas. Los comunistas tienen que tener el control de todo.
quieren saber quién conspira, quién piensa mal, quién opina diferente, para controlarlos. Quiere saber quiénes en el ejército conspiran, no están de acuerdo, quiénes en la policía, qué políticos, para controlarlos. Hay varias maneras de controlarlos. Una, comprándolos. Otra, extorsionándolos. Y otra, torturándolos, amenazándolos, desapareciéndolos o expulsándolos del país. Es más, hay una iniciativa de ley que están también viendo para quitarle la nacionalidad a los que conspiren. Esto lo leí hace unos días, que Venezuela está metiendo la misma ley que tiene Daniel Ortega y que también la Xiomara Castro la está explorando. ¿Querían socialismo? Aguántense, reempújenle. Sométanse o mueran, va a ser el lema de la Xiomara Castro de aquí en adelante con nuestros hermanos hondureños. Vaya. La Casa Blanca sufrió un nuevo revés con la decisión de un juez federal de California. Sí, señor. En la siguiente nota, por favor, Sebastián, porque, a ver, la política de asilo que tiene en la actualidad Joe Biden, con la que esperaba controlar los cruces fronterizos, se le cayeron. La orden del juez del Distrito Norte de California, John Tigar, elimina una herramienta clave de aplicación establecida por el Departamento de Seguridad Nacional después de la expiración de los controles, ¿se acuerda del título 42? Que permitió a Estados Unidos durante la pandemia evitar la entrada de extranjeros y propagar el virus, pero simultáneamente también le daba autorización para expulsar a más de 2.5 millones de extranjeros a partir del principio del año 2020. La mayoría de los expulsados tenía la intención de pedir asilo político después de huir de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Después de este fallo de hoy martes, esto es nuevo, los demandantes aplaudieron la sentencia, aunque esta va a entrar en vigor de hoy a 14 días, o sea, en 14 días, dos semanas. ¿Qué va a pasar con la medida impulsada por la administración Joe Biden? ¿Qué va a pasar con lo del parol humanitario? ¿Qué va a pasar con la reunificación familiar de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y colombianos? ¿Va a cambiar? Más información mañana, cuando tengamos acá en el estudio a nuestro amigo Eric Drogman de la línea legal, para que nos explique hasta dónde llega esta medida, si hay beneficios o perjudica a los inmigrantes. La dictadura sandinista prohibió el ingreso a Nicaragua de nuestro amigo Marco Medina, que trabajó en la prensa. Después lo conocí en Radio Corporación, después lo conocí en el Canal 12, donde trabajé, también dando noticias, al igual que él. Se encontraba de vacaciones aquí en Estados Unidos. Póngame una imagen para que la gente vea de quién estamos hablando. Marco Medina, que hizo un trabajo espectacular en el 2018, transmitiendo desde la calle, desde la protesta, desde las universidades, desde los tranques, todo lo que acontecía. Mañana, tarde, noche y madrugada. Un tremendo periodista y mi solidaridad con él, que andaba con su esposa, con su familia, con su hija. Estaba de vacaciones y regresaba. Cuando se iba a subir al avión le dijeron, no hay permiso, dice el déspota de Daniel Ortega, para que usted, su esposa y su hija regresen a Nicaragua. No hay mal que por bien no venga, Marco. Ya vi que todos los periodistas se han solidarizado, ¿verdad? Ojalá que
puedas estar bien aquí en Estados Unidos con tu hija, con tu señora, y que algún día podamos volver a trabajar en Nicaragua todos los que hemos tenido que salir con nuestra familia sin ser nosotros los que decidamos esa medida, pero bueno, por seguridad. Nuestra solidaridad con Marco Medina, un chavalo cristiano, católico, muy bueno, muy aventado, valiente, muy trabajador, buena gente. No tengo ninguna queja de él, así es que estamos aquí para servirte en lo que podamos, Marco. Mi solidaridad con vos, tu familia, y adelante, muchacho. Es tu primer exilio. Nosotros vamos por el segundo. Y por lo menos no te quitaron el pasaporte ni la nacionalidad, por el momento. Así es que, adelante. Dios sabe lo que hace. Rosario Murillo, la sacerdotisa de Lucifer, dijo que la alcaldía de Managua está lista para celebrar las fiestas tradicionales con programas y diferentes actividades. Así lo publicó el diario arrastrado de El 19 Digital. Y bueno, yo lo mínimo que podría decirle a los católicos es no vayan. Hagan huelga. Aunque les pique las patas por andar ahí, no vayan, especialmente a los católicos. Esta gente que persigue a los católicos, a la Iglesia Católica, sacerdotes, tiene presos a sacerdotes, al único obispo en toda América que tienen presos, pues no debería usted hacerles campaña como que si en Nicaragua está todo normal. No, señor. Imagínense que nombraron por quinto año consecutivo a la Reina Rueda, que es la alcaldesa de mentira, porque quien manda ahí no es ni la ardilla ni la reina, es Fidel Moreno. La nombraron mayordoma de la fiesta de Santo Domingo. Mientras la Iglesia Católica es perseguida, acosada, robada, torturada, humillada, la arquidiócesis de Managua y la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en la Sierrita poniendo a la piricuaca de la Reina Rueda como alcaldesa y mayordoma de las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán. Y usted me dirá, ¿quién tiene la culpa? Bueno, lo mismo, la misma calidad de culpa, si así se podría decir, o la misma culpa tiene quien se roba la vaca y quien le agarra la pata. El que le agarra la pata a la vaca tiene la misma culpabilidad que aquel que se roba la vaca. En este caso, ¿el arquidiócesis o la parroquia? ¿Qué no saben que Monseñor Rolando Álvarez está preso, incomunicado, torturado, humillado? ¿Que no le duele otro obispo, hermano en Cristo? ¿Que no se dan cuenta que hasta le fueron a quitar las cuentas a los sacerdotes jubilados para que puedan comer y comprar sus medicamentos? Mientras tanto, en Managua festejan los sandinistas. Hoy, día de Santiago Apóstol, el cardenal Leopoldo Brenes llegó a hacer la misa, se saludó con el alcalde de Jinotepe, Mariano Madrigal, y la piricuaca Consuelo Mendieta. Y aunque dijo unas palabritas ahí, me pregunto, ¿estamos para fiestas
en la Iglesia Católica. Estamos para celebraciones donde los piricuacos controlan las fiestas, las calles, las procesiones, con guaro, droga, bacanal y todavía riéndose de cómo tienen a la iglesia y a algunos sacerdotes y al obispo Monseñor Rolando Álvarez. En otra información, el Ministerio de Salud, toda la mayoría de piricuacos que están en el Ministerio de Salud de Nicaragua, dejaron sin efecto la exigencia de la tarjeta de vacunación COVID y la famosa prueba PCR a los viajeros que estaban entrando a Nicaragua y que le estaban haciendo la bolsa. De hecho, se le hicieron la bolsa el del 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 3 años y medio al Frente Sandinista. Se publicó la resolución en el MINSA, fue firmada por la piricuaca Marta Reyes y se dejó sin efecto la medida a partir de su difusión. Quiere decir que ya no van a estar cobrando los $150 que estaban recibiendo estos degenerados por la prueba del COVID, esa PCR, a todos los que entraban a Nicaragua. Ya están hasta donde no es, chineados. Vaya, vaya a Nicaragua, aliste la maleta. Y el título del día de hoy, ¿por qué razón pusimos Nicaragua entre los que quieren el sandinismo y los que gritan, los que se acuerdan de cuál es la ruta? ¿Usted se acuerda cuál es la ruta? A ver, ¿cuál es la ruta? Escríbala, no lo puedo decir, pero escríbala. Es interesante que creo que solo este programa, el de Marchena y el de Donari, han estado anunciando el lanzamiento de Sumemos. Se han alborotado, están nerviosos, están preocupados. Pero señores, tuvieron ustedes 5 años para hablar por los estudiantes, para hablar por el campesino, para hablar por el pueblo que se insurreccionó, porque el sandinismo tiene que estar en la basura, como esa imagen de Fidel Castro el 11 de julio de hace 2 años. No esto, apología a criminales y a la revolución apoyada por Fidel Castro, porque la sangre del pueblo, como dice esa figura, no se negocia. Por eso es el nerviosismo de gente que se le olvidó cuál era la ruta. ¿Cuántos presos políticos, incluyendo sacerdotes, hay? El sandinismo no tiene. Por favor, ¿me puede congelar esa imagen? El sandinista y los sandinistas no tienen remedio. ¿Cuántas veces lo vamos a decir? Póngame de nuevo. Mire esta vieja. Perdón, mire esta señora. Si es señora. Pues no sé qué será. Este 19 de julio. Se vende esta casa y pone el número telefónico. Pero vendiendo la casa, muy seguro, para aplicar al parol humanitario y venirse a los Estados Unidos, pero ella alegre el 19 de julio, pelando los chonetes con banderas y chimbombas rojinegras de la muerte. Esta es una realidad que alguna gente no quiere entender, porque aún con todo lo que hemos pasado, aún con los asesinatos del 2018, aún con la persecución a la iglesia, aún con los testimonios de tortura de estos sandinistas que quedaron en esas instituciones por culpa de la Violeta, de Arnoldo y Bolaños,
Por eso cuando decimos que la familia Chamorro tiene una responsabilidad enorme en tanta sangre que se ha derramado en Nicaragua por su complacencia o por su sociedad o por sus conexiones con estos sandinistas, porque no limpiaron las instituciones, dejaron intacto el ejército sandinista y la policía piricuaca, dejaron sin tocar el Ministerio del Interior, donde estaba la Dirección General de Seguridad del Estado. Las mismas prácticas contra la oposición en los años 80 la ejercieron estos sandinistas que no tienen remedio con la juventud, con los niños y los campesinos en el 2018. Y este es un vivo ejemplo de lo que hemos venido diciendo en este programa. No se puede convivir con tu agresor, no se puede convivir con tu violador, no se puede convivir con los que han violentado no solamente los derechos humanos, los derechos civiles, políticos, sino también el físico, porque han torturado, han matado con saña, con ventaja, alevosía y saña a los chavalos de la oposición. Y si no estamos dispuestos a hablar por la mayoría del pueblo, apartémonos. Porque, señores, tenemos que ser así de directos y francos. Aquí hay un sector reducido, pero no porque sean reducidos, que sean poquitos, estos bolcheviques izquierdosos del MRS y compañía, que no llaman, fíjense ustedes, pónganle ojo, por favor. Nadie de ellos, ninguna de sus plataformas, se declaran antisandinistas. ¿Usted ha escuchado alguna vez? ¿Los ha escuchado? Ni siquiera mencionan la dictadura sandinista, ni siquiera eso. Eso debería decirle algo a usted, debería llamarle la atención a usted, el por qué no mencionan que son antisandinistas, que lo que hay en Nicaragua es una dictadura sandinista. ¿Por qué? Porque solo son anti-Ortega, anti-Murillo, nada más. Hasta ahí llegan. Y eso no le debería de preocupar a usted, que esté en Nicaragua, que esté en Costa Rica, que está aquí en Estados Unidos, que esté en España. Esta gente quieren que el sandinismo ocupe el lugar de los que ellos llaman orteguismo. Claro, si se lo permitimos nosotros, ustedes y nosotros. Todos los medios de comunicación financiados por ellos, que son casi todos, ¿ok?, están claros que en su vocabulario no pueden pronunciar dictadura sandinista. Solo dictadura Ortega Murillo. Ninguno se autollama antisandinista. La pregunta es, hágasela usted. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es legítima hacer esta pregunta al aire? Sí. ¿Pero los demás? ¿Y usted no ha visto cómo vienen blanqueando desde el 2018 para acá a un montón de guerrilleros, asaltantes, piñateros, criminales, torturadores,
sandinistas de los años 80. Y los entrevistan como que si fueran personas de una nobleza, de una blancura, de una inocencia, como que si no tuvieran sangre chorreando por las manos, por las patas, por todos lados, a todos estos criminales. Y les llaman doctores, escritores, activistas de derechos humanos, comandantes, como que si con solo el nombre de comandante no le salpica la cara de sangre a los que le llaman comandantes. Y son precisamente esos, con los izquierdosos de nuestra patria, que son poquitos, repito, pero manejan el mismo discurso, manejan la misma fuente de financiación, manejan un eje de comunicación parecido o igual. Los bolcheviques, en la era de el zar de Rusia, Alejandro, eran poquitos. Vivían en el exilio, comiendo, bebiendo sabroso en París. Pero eran poquitos, pero manejaban un mismo discurso y no se salieron jamás de su objetivo, llegar al poder como fuera, a la fuerza. Y lograron votar al zar, la zarina, a toda la familia de los Romanov. Los fusilaron, los desaparecieron, los torturaron, los aislaron e impusieron la revolución bolchevique de sangre, dolor, luto, muerte en Rusia. Aquí, estos izquierdosos de Nicaragua, los bolcheviques tropicales nuestros, son poquitos, pero son organizados, manejan un mismo discurso, tienen fuentes de financiación casi inextinguibles y controlan la mayoría de medios de comunicación porque manejan la plata. Lo que no manejan es al pueblo, es a la mayoría de nicaragüenses. En el pueblo de Nicaragua no han podido meterles el progresismo, el socialismo o el sandinismo bueno, porque todo nicaragüense sabe que no hay sandinismo bueno. El sandinismo no es ninguna opción política ni una alternativa de gobierno para los nicaragüenses. Ya tuvieron 10 años. Se vendieron a Fidel Castro, le vendieron la patria a los bolcheviques rusos de la Unión Soviética. Hablan de vendepatrias y los principales vendepatrias, mequetrefes y arrastrados son los sandinistas. De ayer, de hoy y de siempre. Mire, haga la prueba. Pregúntele a estos comandantes cuál es la opinión de ellos sobre el criminal y asesino de Fidel Castro. Y se va a dar cuenta usted que lo añoran, lo idolatran, lo recuerdan, lo quisieran tener de frente para entregarse en los brazos que chorrean sangre cubana, sangre latinoamericana, sangre africana y por ende nicaragüense. Entonces, dejémonos de tanta palabrería. Aquí, o usted está con el pueblo de Nicaragua, que no quiere más sandinismo, o usted es un sandinista solapado, de esos que aparentan ser moscas muertas, que tiran la piedra y esconden la mano. Usted, que añora que el sandinismo vuelva al poder, que no habla de dictadura sandinista, que maneje el lenguaje de dictadura Ortega Murillo, usted que quiere convivir con los sandinistas, quiere irse
a enlodar en el chiquero de la ignominia, yendo a negociar, a dialogar y a elecciones con Daniel Ortega. Usted es otro vendepatria, traidor al pueblo de Nicaragua. Usted no puede representar a la mayoría de los nicaragüenses, que estamos hartos de sandinismo. Y no queremos más sandinismo, ni más bolcheviques, ni izquierdosos, ni progresistas, ni socialistas en la política de Nicaragua. Por eso se molestan con nosotros, porque dicen que no somos democráticos. No, señor. Ya deseara que en Nicaragua hubiese chance para ir a elecciones. Les podríamos demostrar una, dos, tres, cuantas veces sea, que el pueblo de Nicaragua, por gran mayoría, el 85-90% de los nicaragüenses, somos y hemos sido antisandinistas. Si hubieran elecciones de verdad, ni Daniel Ortega ni los bolcheviques del MRS tuvieran ningún chance de llegar a la presidencia. Y ellos lo saben. Y nosotros lo sabemos. Por eso controlan a todos los medios independientes, con financiamiento, con pago, para que repitan y digan lo mismo y no mencionen nada de sandinistas ni sandinismo. Si usted no se aviva, no va a pasar lo mismo que en el 1979 y que en 1990. ¿Ok? Que le robaron la lucha al pueblo de Nicaragua en el 79, que en el 90 la familia Chamorro se juntó con el Frente Sandinista para eliminar a la Contra y hacerlos millonarios y vivir tranquilos ellos. Y en el 2018, estos estudiantes que gritaban que cuál era la ruta, ni perdón ni olvido, estos que dieron la vida, que se enfrentaron a las huestes de orcos sandinistas del ejército, policía y paramilitares, a estos que estaban en las universidades, en los tranques y en la calle, a estos y al pueblo de Nicaragua le volvieron a robar la lucha estos bolcheviques tropicales de Nicaragua. Y mire cómo es la vida. Los que estaban en los tranques, los que estaban en las universidades jugándose el pellejo, los que estaban en las calles liderando la lucha de abril, son los que están comiendo miércoles, apartados, olvidados. Y otros que estaban en empresas de sandinistas y vivían bien, son los laureados, los que lideran la lucha azul y blanco, y los premiados y los financiados. ¿Se fijan ustedes por qué no les gusta mucho que abramos la boca en BTN Noticias? Vamos a pausa. Yo soy Santiago Aburto en BTN Noticias. Ya regresamos. Por favor, dele like, dele me gusta, comparte este programa, no tenga miedo. Ya volvemos. Amigo constructor o contratista de Los Ángeles, Ferretería Central Hades Corporation le ofrece todo lo que usted necesita para sus proyectos de construcción y remodelación, como bloques, arena, ladrillos, cemento, herramientas y accesorios para construir y todo en plomería. Le atienden los 7 días de la semana y cuentan con servicio a domicilio. En Ferretería Central Hades Corporation se especializan en estaco, La Jabra y Western Blend. Visítelos en el 7715 South Central Avenue en Los Ángeles. Llame y ordene al 323-586-9439. Ferretería Central Hades Corporation en Los Ángeles, California.
La Línea Legal, 305-978-9083. Para todo lo referente a Parol, La Línea Legal, 305-978-9083. Para solicitar asilo político, La Línea Legal, 305-978-9083. Para nicaragüenses, cubanos y venezolanos, existe La Línea Legal, 305-978-9083. Si no tienes quien te represente en los Estados Unidos, si no tienes todo el dinero para los gastos legales, si quieres que le den seguimiento a tu caso en español, La Línea Legal, 305-978-9083, con Eric Druckmann. Llama ya. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos: taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Gracias, gracias amigos y amigas en BTN Noticias. Si ustedes están en Estados Unidos, déjenme mostrarle por favor un plan funerario que está dando buenos resultados y mucha gente está llamando para obtenerlo. Mario Vallecillo de Bemar Life Insurance está presentando, representando a Sure for Life. Este es un plan funerario que usted lo puede utilizar en cualquier estado de los Estados Unidos. Puede meter a 7 miembros de la familia. Si alguien llega a fallecer, ellos se van a encargar de todos los gastos funerarios de acá, del avión y del cuerpo, el féretro, llevarlo en avión, y de los gastos funerarios allá en Nicaragua. ¿Qué les parece? Hasta el boleto de avión le dan a un acompañante para que vaya con el féretro del fallecido o fallecida. Por eso, si usted vive en Estados Unidos y no tiene un seguro, un plan de asistencia funeraria, llame a Mario Vallecillo al 305-439-6524. Con Mario Vallecillo usted va a encontrar la manera de poder obtener este plan funerario para toda la familia. Llame para más información al 305-439-6524. Repito, Mario Vallecillo de Bemar Life Insurance. También me estaba diciendo Mario que ya está trabajando con la señora Montealegre, que es de migración, en las oficinas. Les puede llamar también para cualquier caso que usted tenga acerca de migración, ya sea asilo político o parol humanitario. También están trabajando con ella, que sale en los medios de comunicación más importantes aquí en los Estados Unidos. Llámele a Mario Vallecillo al teléfono que apareció en pantalla ahí, de Bemar Life Insurance. Qué bueno. Bien, quiero mandarle saludos a El Flaco. Me está mandando El Flaco, me dice: don Santiago, ¿va a tener usted camisetas de Sumemos el día de lanzamiento del 5 de agosto? No, no las hemos dado a hacer, pero hay posibilidades que sí, para hacer que la gente también pueda ponerse su camiseta. Vamos a ver si encontramos de tu talla, Flaco, triple X, chocho. Y eso que no me compras nacatamales los domingos. A propósito, este próximo domingo voy a tener nacatamales y pan en Sweetwater, porque el otro va a ser el día de lanzamiento. Póngame por favor el teléfono desde ya, los que quieran hacer sus pedidos, al 786-992-4292. Esto va a ser el domingo. Vamos a hacer riquísimos nacatamales, que se chupen los dedos, ya sea con pan francés, un café negro o con tortilla.
Pero aquí, bueno, a menos que usted la eche en casa, salen sabrosas las tortillas. Hay unas tortillas aquí que venden que parecen... ¡Ay, Dios! Bien las agarra, las tira y a cualquiera le quiebra la cabeza con un tortillazo. Son duras, gruesas. No, 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 no. Qué rico ese nacatamal. Mire el hambre que me está dando ahorita solo verlo. 786-992-4292 para el próximo domingo en Sweetwater y en West Palm Beach. También quiero invitarles, va a estar este próximo sábado y domingo, sábado, que es 30, ¿verdad? A ver, 29. Sábado 29 a la 1 de la tarde y domingo 30 a las 10 de la mañana va a estar la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos con Pablito Cuevas en Los Ángeles, 1400 North Hacienda Boulevard en La Puente, California. Bueno, no en Los Ángeles, pero cerquita a Los Ángeles. Llame para más información para que asista a esta clínica de derechos humanos y de migración en el área de Los Ángeles al 689-203-9429 y el 954-393-5868 para que puedan asistir. Yvette Maldonado Machado me dice, ¿dónde va a estar don Santiago? En Sweetwater, 103-74 de la West Flagler. Ahí vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, solo entregando pedidos, no es que sea fachento, pero bueno, no llegamos a vender así, como que dicen nacatamales, cómprese un nacatamales, no, ya van todos encargados, por eso el número para preparárselos como Dios manda y entregárselos el domingo en la mañana, a las 9 de la mañana en Sweetwater, riquísimos nacatamales, se los recomiendo, y en West Palm Beach, desde las 8 de la mañana. Mario José me dice, don Santiago, antes de que se vaya, ¿cuál es la ruta? Ay, Dios. Por respeto a ustedes, no lo digo al aire, ¿verdad? Pero por supuesto que sabemos que cuál es la ruta. Quiero mandarle saludos a José Lazo allá en Costa Rica. Muchísimas gracias. A Josefa en... Déjeme ver, ¿dónde es? En Nevada. Gracias. A Sebastián se le va la ruta.